al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero
entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está sellado.
el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Ah, 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 ah. Su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Gloria, porque la hora
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se necesario pasar.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Honrados a Dios por este nuevo día, por esta nueva tarde que vamos a iniciar con un compañerismo más, esperando que esta palabra vindicada llegue hasta el fondo de vuestros corazones. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, acercarnos de esta forma, sabiendo de que tu palabra en este último tiempo, oh Padre, tiene que estar ya en nosotros, porque tú dijiste en la Biblia que tú estarías en nosotros, estabas con nosotros, pero ahora es en nosotros, Señor. Oh Padre, este mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor, por eso que tú dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, este grandioso profeta, así como el tipo de Moisés, nuestro profeta que vino a revelar todos los misterios de Apocalipsis 17, él tuvo que venir en la escena y él nos ha dejado más de 1200 folletos para que nosotros lecturemos, Señor. Y ahora en esta tarde, en el tipo, viendo ese tipo, Señor, Moisés, tú enviaste también en este último tiempo a vuestro Moisés, pero Moisés no llegó a la tierra prometida, ese no era tu programa, Señor. De la misma manera, aquí nuestro profeta Moisés, el Elías prometido de Malaquías 4:5, Señor, tú dijiste, tú le diste una vista anticipada, pero tú dijiste, Señor, a los Josué y Caleb de este último tiempo. Josué 1:5 dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, oh Padre amado. Por eso es que nosotros hemos captado este mensaje que tú nos diste. Por eso dice Josué 1:8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, glorioso Padre, confiados en esta palabra, nos sometemos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Queremos hacer algo por ti, oh Padre. Tú nos encontraste en el trayecto de la vida, oh Padre, pero queremos hacer algo por ti. Y esa es la razón y ese es el motivo por la que nos reunimos, Señor, a la lectura de estos gloriosos mensajes. Iniciamos, Señor, este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor. Te lo pedimos, que tú nos unjas a cada corazón, a cada alma que estará listo para conocer más de lo que tú enviaste al séptimo ángel, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Para continuar, vamos a iniciar en los párrafos del 23. Voy a lecturar párrafos 23 al 32. Un hombre es un fracaso. Él está totalmente perdido al nacer. No hay nada bueno en el hombre. Si hay algo bueno en un hombre, es la parte de Dios que está en él, porque un hombre en sí mismo no sirve para nada. Y si hay alguna bondad en él en lo absoluto, es Dios que lo ha hecho por él. Así que nosotros nos podemos decir que hicimos esto para merecer esto, que oramos toda la noche para obtener esto. No se trata de si usted hace esto o aquello. Es Dios.
No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo está en las manos de Dios. Párrafo 24. Y Abraham recibió el pacto, no con condición. Si tú, pero yo ya lo he hecho. Ahora, usted dice, hermano Branham, si yo fuera Abraham, yo me sentiría muy bien entonces. Escuchen, ese pacto no fue hecho con Abraham solamente, fue hecho con Abraham y su simiente después de él. Así que nosotros somos la simiente de Abraham. Si estamos muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Y la manera como usted llega a ser simiente de Abraham es cuando usted tiene la fe que Abraham tuvo en la venida de Cristo y usted lo acepta y es lleno del Espíritu Santo. Entonces usted es simiente de Abraham y son coherederos por medio de Cristo en él, en el reino. Oh, hermano, si la gente tan solo pudiera comprender eso. Párrafo 25. Si la iglesia en esta noche dejara de pensar que es algo que no tiene que hacer, es algo que Dios ya ha hecho. Ustedes solo están poniendo la carreta antes que el caballo y no funcionará correctamente. Simplemente olvídese de lo que usted tiene que hacer y dése cuenta de lo que ya Dios ha hecho. Entonces tendrá la carreta corriendo correctamente. Pero entre tanto que usted esté intentando empujarla, darle la vuelta, no diga si yo hago esto y si yo hago aquello, entre paréntesis. Mire, diga, ya está hecho. Cristo lo hizo por mí. Alabado sea Dios y acéptelo. Ya es una obra consumada. Dios lo llamó a usted. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ven? No por obra, sino por fe, por la gracia de Dios. Párrafo 26. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Ahora miren, no que Dios tenía que hacerlo, sino porque Dios lo hizo. Y cuando el amor de Dios fue proyectado, la gracia soberana tenía que proyectar el objeto que su gracia proyectó, o mejor dicho, que su amor proyectó. Y cuando usted ama a Dios y le cree a Dios, la gracia proyectará el objeto que usted le pida a Dios. ¿Lo ven? Vean, ustedes son simiente de Abraham. Entonces ustedes aman a Dios. Y cuando ustedes aman a Dios, lo aman a tal grado que creen su palabra y aceptan su palabra. Entonces la gracia soberana descenderá y proyectará lo que usted le pide a Dios, por cuanto él no puede evitarlo. Esa es la base sobre la cual está. Es amor, y amor proyectará gracia, y gracia proyectará el objeto que usted está pidiendo. Usted no puede obtener por medio de emociones, usted no puede obtenerlo por medio de erudición, usted nunca lo obtiene por educación, usted nunca lo obtiene por sensación, usted lo obtiene por amor. Usted le cree a él y confía en su palabra, y cuando usted toma su palabra, eso lo hace a él, amarlo a usted y usted puede obtener lo que pide. Párrafo 27. Ahora, noten, Abraham era solo un hombre común y corriente. Y Dios por elección lo llamó a él y le dijo, Abraham, y noten, entre paréntesis, y esto es de mucho ánimo para nosotros los demás de edad. Abraham tenía 75 años antes de que Dios lo llamara. Y su esposa Sara tenía 65 y ellos habían estado casados desde que eran jóvenes. Quizás digamos que Sara tenía 16 y Abraham 26. Y cuando se casaron, ellos habían vivido como marido y mujer todo el tiempo. Y ella era estéril, ella no tenía hijos. Y quizás Abraham pudiera haber sido estéril. Párrafo 28. Pero quiero que noten. Dios le dijo a Abraham que algo iba a suceder, lo cual era absolutamente imposible que sucediera. Él dijo, Abraham, tú vas a tener un hijo por medio de Sara, y a través de este niño, ¿cómo es que las bendiciones iban a venir? Ahora, mentalmente hablando, eso era imposible. No podía haber sucedido porque Abraham tenía 75 años y Sara 65, aproximadamente 15 o 20 años de haber pasado la menopausia. Ella estaba muerta, la matriz dentro de ella estaba muerta, ella tenía 65 años.
La menopausia llegó desde los 38 como hasta los 40 y ella había salido de antes de tener 50 y cerca de los 50. Y aquí ella tenía 65, párrafo 29. Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo por medio de Sara. Y Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que aceptó lo que Dios dijo que iba a suceder. A pesar que cuán ridículo pareciera, Abraham no puso la mirada en todas las cosas que habían a su alrededor, ni tampoco miró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco consideró él su propio cuerpo que ya estaba muerto. Pero él creyó a Dios y llamó las cosas que no eran como si fuesen. Amén. Oh, mi hermano, allí está el Evangelio. Obsérvenlo ahora. ¿Cómo avanza? ¿Cómo comienza a entrar a existencia, a entrar en movimiento? Párrafo 30. Ahora, ¿qué creen ustedes que sucedería hoy en día si un anciano de 75 años y su débil esposa de 65 años fueran al doctor y dijera, doctor, mi esposa ha traído un gran montón de pañales y muchos alfileres y queremos hacer arreglar con usted porque vamos a tener un bebé? Pues ellos habrían, el doctor diría, este anciano está un poquito mal de la cabeza. Y la gente que realmente toma a Dios en su palabra es considerada de esa manera. Correcto, es considerada un poquito loca. Siempre ha sido así y siempre lo será mientras que tengamos este mundo aquí que no conoce nada distinto. Párrafo 31. Así que ahora Sara pasó por, puedo ver a Abraham y Sara haciendo sus compras, preparándose, cuando era absolutamente imposible. Pero en contra de esperanza, él creyó en esperanza por cuanto Dios así lo dijo. Asunto concluido. Puedo verlo yendo por la calle, sonriendo, diciendo, déjenme decirles, amigos, esto va a ser maravilloso. Y algunos de ellos dijeron, pobre Abraham, él seguramente se desquició. Yo sé, el anciano está leyendo demasiado su Biblia, eso es lo que pasa. Sencillamente hay algo que sucedió. Oh, ese anciano allá, a la edad de 65 años, entre paréntesis, su esposa, y él 75 años, y dice que van a tener un bebé y comprando ropa para bebés. Y él ha vivido con ella todos estos años, y ella es estéril. Y ahora el pobre anciano está sencillamente un poco desquiciado. Párrafo 32. Por último, mis amados hermanos y hermanas, ¿pero qué hizo Abraham de esa manera? Él tenía la promesa de Dios y él creyó que lo que Dios dijo era la verdad. Eso lo concluye. Correcto. Ahora, si nosotros somos la simiente de Abraham, tomamos la palabra de Dios así igualito como la tomó Abraham. Amén. No me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén quiere decir así sea. Ahora, Dios le dijo a Abraham lo que iba a suceder. Él no dijo cuándo iba a suceder, solo le dijo que iba a suceder. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga a todos y continuamos con este glorioso mensaje titulado Jehová Jiret, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Continúe, hermana Reina, por favor, en los párrafos 33 al 42. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Jehová Jiret, predicado el 26 de marzo del año 1957. Párrafo 33. ¿Qué del caballero aquí en la silla de ruedas? ¿De la camilla? Otro. Algunos de ustedes, usted dice, oh, el doctor dice que yo no puedo mejorar. Bueno, tal vez el doctor le está diciendo a usted todo lo que él sabe, pero ¿qué dijo Dios al respecto? Eso es lo que hace la diferencia. Algunos de ustedes sentados allí, comidos por el cáncer, quizás este hombre inválido puede que viva una vida común y larga, puede que él viva toda una vida así, pero ustedes, comidos por el cáncer, o tal vez con un problema del corazón, con un coágulo de sangre a punto de matarlo en estos momentos. A menos que algo suceda,
usted va a morir enseguida. El doctor dijo que no hay esperanza para usted. Eso es lo que dice el doctor. Eso es su conocimiento que le dice a él eso. Pero vea, nosotros no ponemos la mirada en el conocimiento del hombre. Dios dijo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Amén. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora, depende de cuánta fe puede usted apropiarse. ¿Cuánto usted cree eso? Párrafo 34. Ahora, note, Abraham, cuando a él le fue dado este pacto, se le pidiera algo, y eso era separarse de los incrédulos. Y a todos los de la simiente de Abraham que vienen a Dios, se les manda que hagan lo mismo. Nosotros no debemos unirnos en yugo con incrédulos. Sepárense. Ustedes saben, el mundo hoy en día está buscando mezclar. Ustedes saben, yo los oí a ellos votando una vez en una iglesia. Y allí estaba un buen pastor anciano, algo allí a quien yo conocía. Él era un verdadero hombre de Dios. E iban a decidir por votación para ver si ellos lo aceptaban en la iglesia. Y ustedes saben, ese montón de diáconos y diaconisas, ellos dijeron, no lo queremos. Nosotros queremos a un hombre que sea sociable y un pequeño, que no se le pase hablando en contra del deber, del beber y el fumar y estas cosas aquí. Ellos querían a alguien que bebiera un pequeño trago social, que fuera con ellos a sus fiestas y que les contara chistecitos obscenos, cositas sucias. Párrafo 35. Escuchen, el mundo quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. Eso es correcto. Sepárense de todas las cosas del mundo. Dios quiere a alguien que se separe. Y los hijos de Abraham, los hijos de Dios, ellos se separan de las cosas del mundo. La Biblia dice, salid de en medio de ellos y participantes de sus cosas inmundas. Y yo os recibiré a mí mismo y me seréis hijos e hijas. Y yo seré vuestro Dios separador. Párrafo 36. Ahora, Abraham tenía que separarse de su parentela, de su pueblo. Y otra cosa que a él se le pidió hacer. Se le pidió que morara en una tierra extraña, con un pueblo extraño, que hablaba un lenguaje extraño. Bueno, es lo mismo hoy, no cambia. Los hombres deben separarse y caminar con un pueblo diferente. Usted, joven, que vino a Cristo, cuando usted acostumbraba a ir al salón de billar, usted se aleja de ese territorio y va con esos muchachos que asisten a la iglesia y a la reunión de oración. Párrafo 37. Ustedes, mujeres que acostumbran tener sus fiestas de té y contar chistecitos, y lo llamaban sus reuniones de costura y puntada y puntada. Puntada y costura y costura y puntada. Y hablaban acerca de la señorita fulana, de tal. Aléjense de ese tipo de fiestas y asistan a una reunión de oración chapada a la antigua. Y en sus iglesias donde ustedes solían hervir un gallo duro y venderlo a 50 centavos el plato, de manera que ustedes pudieran pagarle al pastor. Déjense de eso. La iglesia que se entiende con Dios, Dios tiene un programa de cómo pagarle al predicador. Si ustedes tan solo se ocupan de eso, correcto. Ustedes no tienen que tener ventas de comida y todas esas otras cosas. Dios se encarga de eso si ustedes simplemente siguen su programa. Debemos separarnos de todas estas cosas. Amén. Párrafo 38. Noten, ahora. Y cuando Abraham salió y emprendió el viaje hacia una tierra extraña, y finalmente a la larga él no se separó, y Lot comenzó, surgieron los problemas. Y Dios nunca bendijo a Abraham hasta que él se separó de Lot.
Y esa es la razón que hoy, iglesia, permítanme decir esto con el corazón de un ministro de Cristo. Eso es lo que pasa con nuestra iglesia hoy en día, en nuestras iglesias. Tenemos que separarnos por completo de las cosas del mundo. Y mientras que estemos todavía aferrados a las cosas viejas del mundo, Dios nunca derramará sus bendiciones y nos bendecirá de la manera como Él quiere bendecirnos, por cuanto Él no puede hacerlo. Eso es correcto. Párrafo 39. Nuestros dones de sanidad, nosotros sabemos que son miniaturas. Nuestros dones de lenguas, pues nunca ha pegado en su lugar correcto. El don de profecía es tan débil y defectuoso. ¿Cuál es el problema? Es que todavía no se ha hecho un verdadero fundamento donde la iglesia pueda ser colocada. Lo que necesitamos es un ejemplo. Necesitamos hombres y mujeres que se separen de las cosas del mundo, que acepten la palabra de Dios y edifiquen sobre ese evangelio sólido de la Biblia. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Entonces ustedes verán grandes dones siendo derramados. Verán grandes cosas aconteciendo cuando la iglesia llegue a estar unida y todos los ismos salgan de ellos y comiencen a avanzar. Párrafo 40. Ahora, a medida que nos fijamos, avanzamos un poco más. Encontramos que cuando Abraham se hubo separado de Lot, y yo quiero que se fijen bien en la acción cristiana en Abraham, él dijo: Lot, escoge tú. Lot, estando descarriado en su corazón, él escogió las llanuras bastante regadas de Sodoma y Gomorra, pero Abraham tuvo que escoger lo pobre. Él tuvo que escoger la tierra estéril, pero él estaba satisfecho. No importaba cuál fuera su propiedad, él estaba satisfecho de que Dios estaba con él. Amén. Yo prefiero tener la presencia de Dios conmigo y ser llamado un santo rodador que ser un arzobispo en alguna otra iglesia que no pudiera creer en los poderes de Dios, ¿correcto? Aunque tú tuviera que adorar en una misión o en una enramada, yo quisiera estar en donde está el Espíritu de Dios. Esa es la pura verdad. Párrafo 41. Y cuando él se separó, entonces Dios le dijo a Abraham: ponte hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Dijo: todo ello te pertenece. Eso fue suficiente. Es todo tuyo. Camina a través de ello. Me gusta eso. Camina a través de ello. Eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu de Dios, cada bendición divina en esta Biblia le pertenece a usted. Amén. Párrafo 42. Bueno, cuando yo compro una casa, pues es como si este lugar me perteneciera a mí y fuera una gran galería. Cuando yo entro aquí, yo quiero darme cuenta de qué es lo que tengo. Yo voy de un lado a otro, saco esta gaveta, miro en ella, veo qué tengo aquí, voy por aquí, veo qué tengo acá. Si algo parece estar demasiado alto, me busco una escalera y subo hasta allí. Me doy cuenta de qué se trata todo ello. Y cuando yo fui salvado, hermano, yo tomé este antiguo libro del tesoro de Dios y miré a través de él para ver lo que yo poseía. Y me doy cuenta de que cada bendición que está en esa Biblia me pertenece a mí y le pertenece a todo creyente. Sí, Señor. Si algunas de ellas parecen estar un poco fuera de mi alcance, yo oro hasta alcanzarlas. ¿Correcto? Cada promesa en el libro es de ustedes. Amén. Esta gran galería de la economía de Dios le pertenece a todo creyente y por un solo espíritu somos todos bautizados dentro de esta gran galería y todo en ella nos pertenece y nosotros somos herederos de todas las cosas y de cada promesa de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios.
Bendiciones, hermana Reina, por la lectura. Estamos lecturando el mensaje Jehová Jiré, el mensaje predicado el día 26 de marzo del año 1957. Hermana Lidia, Dios le bendiga. Continúen los párrafos 43 al 49. Confirme, hermana Lidia, no le escuchamos. Se me va a estirar el micrófono. Me diera el micrófono. Dios le bendiga, hermano. Y hermanas. Ay, creo que fue el micrófono. Continuando con el mensaje de Jehová Jiré del 26 de marzo de 1957, párrafo 43. Cuando Abraham se puso viejo, ahora él llegó a tener, como puedo imaginarme, oyendo a Abraham más o menos después del primer mes. Allí viene él riéndose. Dijo, Sara, ¿cómo te sientes, querida? Nada diferente, dijo. Bueno, aleluya, lo vamos a tener de todas maneras, correcto. Aquello en la calle dijeron, ¿qué tal, Abraham? Han pasado 28 días desde entonces, ¿están las cosas allá en tu casa? No importa cómo están, ellos allá abajo. Todo está bien allá arriba, depende de lo que usted esté mirando. ¿Qué de eso? 44. Cuando ellos salgan, me golpearán en la cabeza. Bueno, ellos no me darán de comer, pero si esa madre estuviera bien instruida, ella diría, espera un momento, hijo, fíjate en esto, tú tienes una primogenitura. No importa lo que mires, cómo te mires, mejor dicho. Pero cuando el sacerdote venga y averigüe, cuando el dueño se dé cuenta de que tú has nacido, no importa en qué condición tú te encuentres, el sacerdote no te mirará a ti. Pero un cordero sin tacha tendrá que morir en tu lugar. Oh, hermano. Deje de mirarse a usted mismo y mire su sacrificio. Si usted puede encontrar alguna falta en eso, muy bien, pero si usted no encuentra ninguna falta en eso, entonces usted es perfecto. Amén. Porque no es a usted a quien Dios ha aceptado. Él aceptó a Cristo y Cristo lo aceptó a usted. Y usted está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Y todos los demonios del infierno no pueden sacarlo a usted de allí. Amén. Perdón. Pues usted es la propiedad de Dios. Dios no lo mira a usted. Él mira a Cristo. 45. Ahora, fíjense entonces, pasaron otros 6 meses. Sara, ¿cómo te sientes, querida? Nada diferente. Gloria a Dios, de todas maneras lo vamos a tener. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo, eso lo concluye. Pasaron 10 años, ahora ella tiene 75 y él tiene 85 y 85. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente, Gloria. De todas maneras, lo vamos a tener. Alabado sea Dios. Oh, aleluya. Dijo él. La Biblia dice que en lugar de debilitarse, él se fortalecía todo el tiempo. 46. Ahora, ¿no somos nosotros un mal ejemplo como hijos de Abraham? Si no
si no quedamos sanos en un minuto, no hay nada en ello, nada en ello. Oh, y luego usted se llama a sí mismo hijo de Abraham. Él se fortaleció todo el tiempo, porque entre más esperaba, mayor milagro iba a ser. Él dijo, tiene que suceder. Dios así lo dijo, y cuando Abraham tenía 99 años de edad, casi los 100 años de edad, él todavía estaba creyendo que Dios iba a hacerlo, y Sara tenía 90. Noten, Dios dijo, sal aquí, Abraham, quiero hablarte solo un rato, y él lo llevó allí afuera y le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. A los 99 años de edad, la palabra Todopoderoso, allí viene de la palabra hebrea, el Sadai, lo cual significa el pecho. Yo soy el Dios provisto de pecho, yo soy el sustenta, yo soy el sustentador, el provisto de pecho, no un solo pecho. Pechos, como la mujer, pues él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. El Dios de pechos, no solo uno o dos, herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. 48. En otras palabras, Abraham, tú tienes 99 años de edad, pero en mi presencia tú eres apenas un bebecito, correcto. Lo único que quiero que hagas es que te recuestes aquí mismo en mi pecho y comiences a amamantarte y quédate allí mismo, yo te daré fuerzas. Y un bebecito, cuando su mamá se ha enfermado y está intranquilo y está débil, el bebecito se aferra a la madre y extrae la fuerza de la madre a través del pecho, hasta que el bebé ya está bien. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo. Se estaba aferrando al pecho de la promesa de Dios y extrayendo de Dios la fortaleza eterna que se requirió hacerle nuevamente un hombre joven otra vez. Amén. 49. No solamente está el bebé nutriéndose de fuerzas, pero está satisfecho cuando se está amamantando. Él no anda corriendo de acá para allá. Él se está quedando quieto en la palabra de Dios. Dios, tú lo prometiste y yo estoy satisfecho de que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú puedes cumplir tu palabra. Yo me quedo fijo con ella. Y esta noche él es el mismo Dios provisto de pecho, como lo fue en aquel entonces. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted tiene necesidad de salvación, péguese de la promesa de Dios y nútrase de él. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia, Dios le bendiga. Continúe, hermana Violeta, Dios le bendiga, en los párrafos 50 al 54. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jiré, párrafo 50. Usted dice, hermano Brano, yo tengo estos altibajos. Ámelo a él con todo su corazón y solo continúe jalando su promesa hacia usted. Déjeme decirle, él tiene más vitaminas en esa palabra que las que tienen todas las farmacias en el mundo. Corre, créalo. Vea si él no le da a usted una pequeña inyección en una buena reunión chapada a la antigua del Espíritu Santo, simplemente dándole ánimo a usted. Si usted está enfermo, aférrese a su palabra. Dios lo prometió. Él lo prometió. Él tiene que hacerlo. Él es Sadai. Él de pechos. Él todo suficiente. El dador de fuerza. Él sencillamente es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 51. Y luego, él quería saber cómo iba a ser hecho
Y si Dios no hizo algo por él allí, espero, entre paréntesis, que la iglesia pueda verlo. Él tomó a Abraham y le dijo, toma una becerra de tres años y toma un carnero de 3 años y una cabra de 3 años y una tórtola y un palomino. Y Abraham los partió por la mitad, todo menos las aves, y los puso en el suelo y les ahuyentó las aves de rapiña hasta que el sol se puso. Ahora miren cómo le dijo Dios a Abraham y tipificó a Cristo. 52. Cuando el sol se puso, lo primero que le sobrevino a Abraham fue un sueño profundo. Ahora, Abraham, yo quiero que tú sepas que soy yo el que está haciendo esto. Tú no tienes nada que ver en ello. Tú estás fuera del cuadro. Y Abraham se quedó dormido. Y en eso lo primero que él vio fue un horno humeando, donde una gran oscuridad, lo cual cada hombre tiene que hacer morir. Después de eso, parece ir, pero más allá de eso pasó una pequeña luz blanca y pasaba entre esos sacrificios. Cortó esos pedazos, pasó de otro adelante, pasó de atrás para adelante, haciendo un pacto. 53. Puede que eso parezca extraño, solo para la mente que nunca haya estudiado las costumbres orientales. Nosotros tenemos tantas costumbres, tantas cosas. La Biblia fue escrita como un libro oriental, para un pueblo oriental. Nosotros somos un pueblo occidental, tratando de poner una interpretación occidental a un libro oriental. 54. Ahora, miren, cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando usted y yo vamos a hacer un... Nosotros decimos, ahora tú... ¿Harás tú esto? Sí. Estrechamos las manos y eso es occidental. Vayamos a Japón. ¿Cómo hacen ellos un pacto? Ellos hacen una promesa, luego consiguen a una pequeña hojita de sal y se arrojan sal uno al otro. Eso es un pacto en Japón. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanas, el mensaje Jehová Jiré. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 55 al 61. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jiré del 26 de marzo de 1957, párrafo 55. ¿Qué era en el tiempo de Abraham? Ellos iban y mataban una bestia, la abrían. Ellos escribían lo que ellos iban a su acuerdo, lo que ellos iban a hacer, y tomaban este acuerdo y lo partían en dos. Uno tomaba una y el otro la otra parte, y ellos hacían un juramento sobre esta bestia muerta, que sus cuerpos sean como esta bestia muerta si ellos rompían este pacto. ¿Qué estaba Dios mostrando? ¿Qué estaba él haciendo a Abraham? Dios estaba mostrando lo que él iba a hacer por medio de Cristo Jesús. Estaba haciendo el pacto y Dios llevando a su propio hijo al Calvario, y allí lo desgarró, y él tomó una parte y la sentó a su diestra en las alturas, la cual fue su cuerpo, y envió su espíritu de nuevo a la tierra. Párrafo 56. Y ahora, cuando este pacto es confirmado y ambos se unen, esos pedazos de papel tienen que empalmar el uno con el otro,
o el pacto aún no está confirmado. Y ahora, ¿el Espíritu Santo están listos? ¿Ya tienen puesto su chaleco a prueba de golpes? Miren, cuando el Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo fue rasgado de él en el Calvario, cuando Dios hizo el pacto con la humanidad, él tomó su carne, entre paréntesis su cuerpo, y lo sentó a la diestra de la majestad y envió de regreso al Espíritu Santo para que viviese en la iglesia para así probar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 57. Cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, produjo una iglesia. Y hermano, a mí no me importa qué marca de denominación tenga usted, a menos que ese Espíritu que fue rasgado de Cristo sea puesto dentro del hombre, él será dejado en el día del rapto. Él lo rasgó y envió el Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, el Espíritu de Cristo, obrando en nosotros, haciendo las mismas obras que Cristo hizo, viviendo la misma vida, haciendo las mismas cosas, y el mundo de afuera se para y se burla de ello. Otros dicen que no hay nada en ello. Algunos tratan de hacer burla de ello, otros lo reciben. Hermano, esa es la única manera en que Dios alguna vez lo hace a usted una simiente de Abraham. Cuando el Espíritu de Cristo entra en usted, entonces llega a ser la simiente de Abraham. Correcto. Y el gentil está incluido en el pacto. Párrafo 58. Noten, rápidamente, ahora estamos llegando al final. Después de un tiempo para mostrar cómo hizo Dios, un día cuando Abraham estaba sentado allí afuera debajo de la tienda, Sara, su esposa, una mujer hermosa, aunque anciana, bastante anciana y de edad avanzada. Abraham estaba sentado afuera debajo de este encino y un día él vio tres hombres viniendo con polvo sobre sus ropas. Pero hubo algo en lo profundo de Abraham que reconoció quién era ese. Era Dios y dos ángeles, correcto. Ellos se acercaron a él y Abraham dijo, Señor mío, ven y siéntate debajo del árbol. Déjame buscar un poco de agua y lavar tus pies. Y déjame traer un bocado de pan y refréscate y luego sigue tu camino. Por esta causa tú pasaste a verme. Párrafo 59. Y él entró corriendo y dijo, Sara, amasa un poco de harina o prepárala, pon pan en el rescoldo y haz unas tortas. Él salió corriendo a donde estaba el rebaño y agarró un becerro gordo, lo mató, dejó que un criado lo preparara y él salió allí. Y me imagino cómo solíamos nosotros hacer en Kentucky. Teníamos un arbusto espantamoscas para ahuyentar las moscas. Entre paréntesis, ¿y cuántos saben lo que es un arbusto espantamoscas? Vaya, vaya, muy bien. Y espantábamos las moscas, y Abraham parado allí después que les hubo lavado los pies. Y ellos estuvieron allí y comieron la carne del becerro, bebieron la leche de la vaca y la mantequilla, y comieron pan de maíz, y uno de ellos era el Dios Todopoderoso. Párrafo 60. Yo le dije eso a una persona no hace mucho y ellos dijeron, Billy, ¿me quieres decir que tú crees ese era Dios? ¿Que ese era Dios? Yo dije, la Biblia dice que era. Él dijo, ¿cómo pudieras tú imaginarte a Dios descendiendo allí con polvo sobre su ropa y demás y pararse allí y comer esa carne? Yo dije, usted sencillamente no conoce a Dios. Dios es un creador. Sí, señor. Él tenía su espalda hacia la tienda, así. Y cuando él le dijo a Abraham lo que él iba a hacer, pues Sara se rió. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Ahora, tú incrédulo, ¿es eso telepatía mental? ¿Qué tocó allí atrás en la tienda? Sara dijo, yo no me reí. Párrafo 61. Él dijo, oh sí, tú también te reíste. Ciertamente él lo hizo. Salió allí así y desapareció. ¿Saben ustedes qué fue eso?
Aquí está mi opinión al respecto. Dios bajó y él estaba yendo allí para ver los pecados de Sodoma y Gomorra. Lo único que él hizo fue conseguir un pequeño puñado de calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. Dijo, fijo, ven aquí, Gabriel, entra en este. Correcto. Se acercó y consiguió otro puñado y puso a Miguel al otro lado. Y agarró otro puñado y entró en él mismo. Y tuvo hambre por cuanto tenía un cuerpo en el cual tener hambre. Y luego se dio la vuelta y lo hizo desvanecerse otra vez. Ellos bajaron para traer su mensaje. Estoy tan contento que mi Dios es esa clase de Dios. ¿Qué importa lo que le suceda a este viejo cuerpo? Un día él hablará y este saldrá del polvo de la tierra, seguro, mostrando lo que él podría hacer. Él es Dios. Y cuando él sencillamente lo habló y allí estaba un cuerpo, absolutamente, algún día él llamará y yo me levantaré del polvo de la tierra. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosaria. Dios le bendiga la lectura. Mis amadas hermanas, estamos lecturando el mensaje Jehová Jiré, predicado el día 26 de marzo del año 1957. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 62 al 68. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jiré, párrafo 62. Miren bien lo que él le dijo a Abraham. Dijo, mira hacia abajo y cuenta la arena del mar. Él dijo, no puedo. Mira hacia arriba y cuenta las estrellas. Él dijo, no puedo. Del polvo hasta las estrellas. La resurrección, la simiente de Abraham, desde el polvo de la tierra hasta las estrellas en la gloria. Aleluya. Cristo siendo la estrella de la mañana, el más brillante, el señalado entre 10,000. Allí está él, el lirio del valle, las estrellas resplandeciendo de la mañana. Párrafo 63. ¿Cómo es que él le dijo a Abraham lo que sucedería? ¿Cómo él tomó a Sara allí, la cambió e hizo una de ella una mujer joven? Él hizo de Abraham un hombre joven, parado allí. Ahora miren, ustedes pudieran estar en desacuerdo con esto, pero yo quiero preguntarle a usted algo, hermano, antes que usted lo critique. Miren, sabemos que Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100. Ellos habían vivido juntos todos los años y ella era estéril. Ahora sabemos que si Dios iba a traer un niño a través de Sara, él tendría que hacerla fértil a ella otra vez. ¿Es correcto eso? Muy bien. Párrafo 64. En aquellos días ellos no fumaban cigarrillos como lo hacen las mujeres hoy y no pueden criar a sus bebés con el pecho. Ellas tienen que alimentarlos con biberones, pero en aquellos días no tenían biberones. Así que con el fin de hacer que ella pudiera amamantar a su bebé, él tenía que crear venas de leche y arreglarla a ella de nuevo, de modo que ella pudiese amamantar correcto. Ahora, quiero preguntarles, yo soy su hermano, ustedes escuchen a un doctor, esto es así claro delante de una audiencia mixta, pero yo quiero que me entiendan como su hermano. ¿Cómo pudiera esa mujer entrar en trabajo de parto con un corazón así de viejo? No pudiera hacerlo, así que él tuvo que poner un corazón nuevo en ella. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Él nunca hizo eso. Él hizo de ella una mujer nueva para mostrar lo que él iba a hacer. Yo puedo verlo y probarlo por la Biblia. Miren, la Biblia está escrita de tal manera que uno tiene que leer entre líneas. Párrafo 65. Noten, miren a Abraham. Ahora yo lo puedo ver a él con su báculo en la mano, la barba colgándole bien larga. Tenía 100 años de edad. Una mañana despertó y Sara dijo, papi, la joroba se te está quitando de la espalda. Seguro, él tomó a Dios en su promesa. Tu cabello se está poniendo negro otra vez. Pues él dijo, Sara, tus ojos están empezándose a lucir hermosos como los de una paloma otra vez. ¿Y saben ustedes lo que Dios hizo? Él los volvió a los dos, un hombre y una mujer joven otra vez. Párrafo 66. Ahora usted dice, mire hermano Abraham, usted está... Noé lo hizo también. Vigile para ver lo que él hizo.
Ahora, ellos hicieron un viaje desde hace, de donde estaban, entre paréntesis, márquenlo en su mapa, hasta la tierra filistea, Gerar, lo cual es aproximadamente 300 millas. Un viaje bastante largo para una abuela anciana de 100 años. Y la cosa extraña, cuando ella llegó allá, Abimelech, el rey, se estaba buscando una novia. Y todas aquellas muchachas filisteas bonitas allá, cuando él vio a venir a esta abuela anciana de 100 años, él dijo, esa es la que he estado esperando, la abuelita con un chal sobre su hombro, un gorrito para el polvo, entre paréntesis, y todas esas muchachas bonitas allí. Y aquí viene ella, y Abimelech dijo, esa es la que he estado esperando, yo la quiero. Párrafo 67. Abraham dijo, ahora, dile a ella, dile a él que yo soy tu hermano. ¿Por qué tendría él que hacer eso de una abuela anciana? Tenían 100 años. ¿Ven? Dios la había hecho una mujer joven otra vez. Eso es lo que él va a hacer con cada uno de la simiente de Abraham un día de estos. Él únicamente estaba mostrando lo que él iba a hacer. Allí Dios la hizo a ella una mujer joven otra vez. Y la sanó y la hizo una mujer joven muy hermosa. Tanto que ellos dijeron que ella era la mujer más hermosa en todo el país. Eso es lo que él va a hacer con cada mujer y cada hombre que está aquí, que es una simiente de Abraham, que ha nacido de nuevo. Algún día este viejo cuerpo será cambiado. Cierto, ustedes volverán otra vez. Dios estaba mostrando lo que él iba a hacer. Párrafo 68. Sara se convirtió en madre. Ella dio a luz a ese muchachito, Isaac. Cuando él tenía como 12 años, entre paréntesis, ahora terminaremos dentro de unos momentos, teníamos que tocar los puntos más sobresalientes. Ahora, él tenía como 12 años de edad, un muchachito judío muy bonito de cabello rizado, como así. Yo me imagino que él era un encanto. Se parecía casi a su mamá. Y puedo ver sus ojos color café y su carita tez oscura y sus pequeños rizos colgándole alrededor de su cabeza. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Bueno, mis amadas hermanos y hermanos que estaban escuchando también. Estamos lecturando para recordar el mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 69 al 75. Dice, ahora... Y ahora recuerden, ya Sara tenía como 100, tal vez 120, 115, 120 años de edad. Y Abraham tenía como 100 y, bueno, quizás 130, 135 años. Piensen en ello. Y allí estaban, tenían a este jovencito. Ahora, fíjense en lo que sucedió. Un día, Dios dijo a Abraham, van a haber unas reuniones por allá como en 1956 y 1957. Yo quiero probarle a la gente lo que yo voy a hacer. Ahora, yo te dije que te iba a convertir en padre de naciones cuando tú eras un anciano, que yo te daría este hijo. Ahora, yo quiero que tomes a este tu único para los 70. Pero un hombre común y corriente de hoy, cuando tenemos vehículos de gasolina, entre paréntesis, solo camina 20 o 25 millas al día. Ahora, él anduvo a 3 días de camino apartado de la civilización. Eso sería como 75 millas metido allá en el desierto. Y luego él vio la montaña a lo lejos. Ahora, obsérvenlo. Cuando él llega a ella, llega así muy cerca de la montaña y él detiene la pequeña mula y lo puede oír mientras que él comienza a bajar la leña de la mula. Tomó el pequeño fuego en su mano, colocó la leña sobre la espalda de Isaac y le dijo al criado, dijo, quédate aquí mientras que el muchacho y yo vamos allá para adorar. El muchacho y yo regresaremos. ¡Oh, hermanos! ¿Cómo va él a hacerlo? No es asunto suyo preguntar, es lo que es creer que Dios hizo la promesa. Él dijo, yo lo recibí a él como a uno de entre los muertos. Dios es capaz de levantarlo a él de entre los muertos. Allí lo tiene. Oh, me encanta eso. El muchacho y yo regresaremos. Génesis 22, párrafo 71. Y observemos. Él puso la leña sobre la espalda de Isaac.
un tipo perfecto de Dios en Cristo. Así como Cristo cargó su propio altar cuesta arriba, ahí el pequeño Isaac subiendo, y él comienza a ponerse curioso y dijo, papá. Él dijo, sí, hijo mío, heme aquí. Él dijo, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿en dónde está el cordero que vas a ofrecer? ¿Pudieran ustedes imaginarse a ese padre con su hijo a medida que subía el monte con él y sin que le temblara la voz? Él dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Allí lo tienen. Vean, él todavía estaba creyendo. Él sabía quién era Dios y que él era capaz de cumplir su palabra. ¿Creen ustedes eso en esta noche? ¿Puede Dios cumplir su palabra? Si Él no lo cumple, Él no es Dios. Si Él la cumple, entonces vale la pena desprenderse de todo y tomar a Dios en su palabra. Párrafo 72. Ahora, a medida que subía el monte, el pequeño Isaac se preguntaba de dónde iba a aparecer ese cordero. Papá no tiene cordero, aquí arriba no hay corderos. Él llegó allá arriba y edificó el altar, puso la leña, la partió y la puso cruzada. Hizo que los fuegos ardían. Regresó y tomó a su propio hijo. Él amaba más a Dios que lo que amaba a su propio hijo. Hermano, si usted alguna vez llega a hacer algo, usted tiene que amar a Dios más que a su esposa, a su esposo, sus hijos, su pastor, todo lo que hay. Usted tiene que amar a Dios primero. Dios tiene el primer lugar. Nosotros le damos a Él como el décimo lugar. Pero Él merece lo mejor que nosotros tenemos y lo primero que tenemos. Y todo lo que tenemos. Párrafo 73. Pero Él ató sus manos detrás de Él y lo puso sobre la roca. Sacó el cuchillo grande y retiró las guedejas de su rostro. ¿Pudieran ustedes imaginarse? Él alzó la mirada hacia el cielo, levantó su mano a medida que echaba hacia atrás la cabeza del pequeño Isaac y estaba listo para hundir este gran cuchillo en las pequeñas venas yugulares de su garganta para así quitarle la vida a su propio hijo. Y mientras que comenzaba a bajar la mano con el cuchillo, hubo una voz del cielo que habló y el Espíritu Santo le agarró la mano y le dijo, Abraham, detén tu mano. Amén. Dios llega en el momento preciso. Párrafo 74. Los jóvenes hebreos entraron directo al horno ardiendo, pero había uno allí semejante al Hijo del Hombre. Dios no anda con prisa. Ustedes son los que se apresuran. No Dios. Dios está exactamente a tiempo. Oh, hermano, Él está exactamente a tiempo. Que vuelen los cohetes, las bombas atómicas, los de hidrógeno. Dios está a tiempo. La iglesia se está yendo a casa uno de estos días exactamente a tiempo. Sí, Señor. Párrafo 75 por último. Y cuando él ya iba a hundir ese cuchillo, Dios le agarró la mano y dijo, Abraham, detén tu mano, pues veo ahora que tú me amas. Haciendo una prueba doble. Y en ese momento un carnero detrás de él estaba trabando por los cuernos allí en el desierto. Piensen en eso. Yo quiero preguntarles algo, hermanos. ¿De dónde apareció ese carnero? Ahora miren, él está cuando menos de 75 a 100 millas alejado de la civilización, en una región donde había hienas y lobos y leones, a 75 millas de la civilización, y aparte de eso, él está bien arriba en la cima de una montaña, donde no hay agua ni nada para que el carnero estuviera ahí arriba. ¿De dónde vino ese carnero? Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga con su lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 26 de marzo del año 1957. Hermana Reina, por favor, continúe en los párrafos 76 al 82. Amén. Mensaje Jehová Jireh, predicado el 26 de marzo del año 57, párrafo 76. ¿Saben ustedes qué era? El mismo Dios que le hizo a él un cuerpo en el cual entrar para hablarle a Abraham, habló ese carnero a existencia. Amén. Porque él es Jehová Jireh. El Señor se proveerá de un carnero para el holocausto. No era una visión. No, Señor. Él puso el carnero sobre el altar, lo degolló,
y la sangre salió de él. Jehová Jireh habló un cordero vivo a existencia, y éste murió al minuto siguiente, porque él es Jehová Jireh. Él puede hacer lo que él desee hacer, y él hará todas las cosas que él prometió hacer. Él tiene que hacerlo así para ser Jehová Jireh. Él es nuestro sacrificio provisto. Amén. Párrafo 77. Dios nos ha provisto un sacrificio, y él es igual de real en esta noche. Él puede hablarlo a usted a buena salud. Él puede hablarlo a usted de un pecador a un cristiano. Él puede hacer todo lo que usted crea que él hará por usted, que él lo ha hecho, por cuanto el sacrificio ya ha sido hecho. Jesucristo tomó ese lugar y Jehová Jireh ha provisto un cordero para su sanidad y para su salvación y para su hogar en la gloria. Amén. Para su seguridad hasta que él venga. Un cordero ya ha sido provisto. Él es en esta noche Jehová Jireh, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su hijo estuvo aquí sobre la tierra y vivió. Él fue inmolado en el Calvario. Y Dios se llevó su cuerpo a la diestra de su majestad y envió al Espíritu Santo para que hiciera las mismas cosas que Cristo hizo aquí en la tierra. Párrafo 78. Y hoy, cuando escepticismo, modernismo y todo lo demás ha cubierto completamente al mundo, Dios aún permanece él mismo como él siempre fue. Él es Jehová Jireh. Dijo: las cosas que yo hago, vosotros haréis todas las cosas. Las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el cordero provisto por Dios, el sacrificio provisto por Dios, pues él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Él es el sacrificio provisto por Dios. Jehová Jireh ha provisto el sacrificio si usted está dispuesto a recibirlo. Oremos. Párrafo 79. Con nuestras manos hacia Dios. Habrán algunos aquí que dirán: oh Dios, en el nombre de Cristo, recíbeme en esta noche. Dios le bendiga. Eso es correcto. Esa es la manera de poner su mano. Recíbeme. Yo ahora recibo tu cordero provisto. Yo he estado aquí a través de estas reuniones. Yo creo que tú te has levantado de los muertos. Yo creo que tú estás aquí, que tú eres el camino provisto por Dios. Jesús dijo: yo soy el camino. En los balcones a mi izquierda, allí arriba, ¿levantaría usted sus manos? Diga: por medio de esto, Dios, yo quiero recibirte. Dios le bendiga. En los balcones debajo de la izquierda, allí, ¿levantaría usted su mano por allí? Yo ahora levanto mis manos. Dios le bendiga allí atrás. Eso es correcto. En los balcones a la derecha, levante sus manos si usted desea a Cristo en esta noche, diciendo: yo quiero que Él sea mi sacrificio. Oh, yo he tratado de a los Jones, la gente pobre de allá, algunas de mis ropas usadas. Una vez le compré carbón a una viuda. Yo contribuyo para las sociedades de caridad y soy miembro de los Kiwanis y hago cosas buenas. Eso no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con eso. Párrafo 80. Oh, sí. Pero, señor Branham, yo pertenezco a la iglesia. Eso todavía no tiene nada que ver con ello. Yo he sido bautizado. Eso todavía no tiene nada que ver. Usted pudiera haber sido bautizado con el rostro hacia adelante, hacia atrás, de cualquier manera que usted quiera ser bautizado, por rociamiento, por aspersión, en cualquier iglesia, metodista, bautista, católica,
Lo que pudiera hacer, usted todavía está perdido. Si usted no tiene esa vida en usted, usted está perdido, ¿correcto? Párrafo 81. El Cordero de Dios fue provisto. Oh, ¿no lo recibirán ustedes esta noche, cristianos? ¿No lo recibirán ustedes, profesantes? Usted que está frío y tibio y no sabe lo que significa ser salvo y nacido de nuevo, ¿no lo recibirá usted a él mientras levanta su mano? ¿Alguien más ahora, antes de que terminemos? Muy bien, Dios le bendiga. Ahora oremos. Párrafo 82. Nuestro Padre Celestial, ahora traemos estas personas a ti. El avivamiento está terminando, o mi parte de él. Dios, nunca permitas que este avivamiento termine, que continúe y que hombres y mujeres metan sus cabezas de nuevo en la Biblia y comiencen a orar. Que pastores sean llenos y reencendidos nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Que surjan maestros, Señor, no enseñando cosas perversas, sino de regreso a la antigua Biblia, de regreso al antiguo plan de salvación. Jesucristo, el Cordero provisto por Dios, que ellos regresen a esa fe sencilla una vez más. Concédelo, Señor, antes de la venida del justo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 83 al 89 de este mensaje, Jehová Jiret. Continuando con el mensaje de Jehová Jiret del 26 de marzo de 1957, párrafo 83. Rogamos que tú me recibas a aquellos en esta noche que levantaron sus manos, y que ellos reciban el sacrificio provisto por Jehová Jiret para sus pecados en esta noche, y que cada uno de ellos sean llevados al reino pacíficamente, y les sean dadas vida eterna, y luego sean bautizados por el Espíritu Santo en la iglesia del Dios viviente, y colocados posicionalmente dentro del cuerpo como su posición, para trabajar junto con los miembros del cuerpo de Cristo. Escucha la oración de tu siervo. Señor, mientras lo encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. 84. El Señor le bendiga, mi pueblo querido. Oh, Él es tan maravilloso. ¿No creen ustedes que Él es maravilloso? El sacrificio provisto por Dios. ¿Qué es ahora? Permítanme explicarlo muy atentamente, quietamente, antes de que oremos por los enfermos. ¿Qué fue ahora? Vayamos atrás. La promesa fue hecha a Abraham y a la simiente de Abraham solamente. Ninguna promesa fue hecha a más nadie, sino a Abraham y su simiente. ¿Qué habría él de hacer? El Padre de Naciones. O judíos, gentil, samaritano, lo que sea, el padre de naciones, 85. Como llegamos nosotros a ser la simiente es aceptando la manera provista. ¿Cómo mostró el que lo hizo? Él hizo un pacto y rasgó los pedazos e hizo el pacto con Abraham en el Calvario. Él hizo el pacto no con los judíos, sino con el mundo entero. Él levantó a su hijo, lo desgarró, se llevó su cuerpo para que se sentara allí a la diestra de la majestad. Envió de regreso el Espíritu Santo para producir la misma vida de Cristo aquí en la iglesia. Jesús dijo, antes que él se fuera un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago vosotros también las haréis. 86.
Este hombre parado aquí, yo no sé el nombre del hermano, el hermano de la alianza. Se dice que ha estado en la presencia del doctor Redeac Morris. Redeac, no, el doctor Redeac es uno de los mejores eruditos. Creo yo que esta nación o cualquier nación tiene. Cuando el doctor Redeac vino a mi casa, entre paréntesis, solo un momento. Cuando él vino a mi casa, él vino allí con don Wells, de una de las iglesias bautistas más grandes en el sur. Ellos dijeron, hermano, queremos preguntar algo ahora. Usted ha estado con la gente pentecostal por unos 7 u 8 años. Yo dije, sí, señor. Él dijo, hay algunas cosas acerca de ese Espíritu Santo del cual ellos están hablando. Yo dije, absolutamente. Él dijo, bueno, nosotros los hemos visto a ellos romper los muebles y esta. Yo dije, solo pongan eso a un lado. Yo dije, ellos son niños. Y él dijo, mira, hermano Brana, el doctor Deac dijo, cuando yo tenía 7 años de edad, ustedes probablemente escucharon su historia como él fue llamado por Dios. Y él dijo, yo trabajé y pensé, oh, si yo alguna vez podría ser ordenado como ministro, ¿no sería maravilloso? Dijo, yo encontraré a Cristo allí. 87. Cuando él fue ordenado, dijo, no estaba allí. Él dijo, si alguna vez obtengo mi BA, la licenciatura en letras, dijo, yo lo encontraré a él allí. Dijo, yo obtuve mi BA y él no estaba allí. Dijo, pensé que cuando obtuviera mi DD y mis otros títulos, dijo, hermano Brana, yo casi pudiera llenar su pared de títulos. Y él dijo, ¿en dónde está Cristo en todo esto? Él dijo, ¿han estado errados los maestros? Yo dije, yo no quiero decir eso, no quiero decir que ellos están errados. Ellos están bien en lo que enseñan, pero no están correctos. Ellos van lejos, pero no van lo suficientemente lejos. Yo dije, Cristo no reside en una licenciatura en letras, tampoco reside en una credencial. Él tampoco reside en una iglesia o en una denominación. Correcto. 88. Él dijo, ahora, hermano Brana, dijo, un joven indio que fue convertido o no convertido, perdóneme, vino acá proveniente de la India y estudió electrónica, entre paréntesis, creo que fue, dijo, en su camino de regreso, él estaba parado conversando y yo le dije, joven, entre paréntesis, él era mahometano, dije, cuando tú regreses al mar, ¿por qué no te olvidas de ese viejo profeta muerto, Mahoma, y aceptas al Señor Jesús resucitado? Y él dijo, como cristiano, yo le pregunté a él eso, y él me dijo, amable Señor, ¿qué más pudiera hacer Cristo por mí de lo que puede hacer Mahoma? Dijo, usted tiene un libro llamado la Biblia, la cual usted cree que Cristo le escribió y usted lo cree. Dijo, nosotros tenemos un libro llamado el Corán. Mahoma lo escribió y nosotros lo creemos. Ellos dos prometieron vida después de la muerte. Yo creo que el mío y usted cree el suyo. Dijo, ahora, ¿de qué me serviría a mí cambiarme de Mahoma a Cristo? 89. Bueno, él dijo, fíjense en esto, su Mahoma está muerto y en la tumba nuestro Jesús ha resucitado y se ha ido al cielo. El mahometano miró alrededor y él no era ningún muchacho de la noche a la mañana. Él dijo, ¿se levantó él de la tumba? Dijo, me gustaría que usted me lo probara. Él dijo, oh, nosotros sabemos
que Él se levantó de entre los muertos. Él dijo, ¿cómo sabe usted que Él se levantó de entre los muertos? Dijo, bueno, nosotros tenemos una tumba vacía. Dijo, nosotros tenemos centenares de ellas en la India. Y ellos la tienen. Afirman resurrecciones, nacimientos virginales y todo lo demás. Incluso de una niñita de 9 años de edad dando a luz un niño y demás. Nacimiento virginal y así por el estilo, seguro. Ellos tienen todo eso, prepárense para ver de todo cuando usted vaya a la India. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia, Dios le bendiga. Continúe la lectura, hermana Violeta, en los párrafos 90-93. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jiré, párrafo 90. Ver a un muchachito subirse corriendo a un árbol y un hombre subir allí, cortarle la cabeza y los brazos y tirarlo al suelo, recogerlos, la sangre corriendo de ellos, meterlos en saco y el niño salta y sale corriendo del saco y escapa, corre a través del fuego, produce toda clase de cosas místicas. Todo lo demás, Cristo no está en estas, ciertamente, en eso, ciertamente, que no, Cristo no reside en milagros y cosas así. El diablo puede hacer así, cualquier cosa menos sanar. Él no puede sanar la Biblia. Él no puede sanar la Biblia. Dice que Él no puede sanar, pero Él puede obrar como Jambres y Janes, el dios de dos cabezas de Egipto. Casi todo puede ganar a los mismos escogidos, dice la Biblia. Párrafo 91. Entonces, él dijo, ahora espere un momento, Señor. Él dijo, nosotros podemos probar que Él se ha levantado de los muertos. Dijo, pruébenmelo. Dijo, ustedes han tenido 2000 años para hacerlo y ni aún una tercera parte del mundo, ha escuchado alguna vez acerca de ello. Dijo, dejen que Mahoma se levante de los muertos y el mundo entero lo sabrá en 24 horas, correcto. Ahora, miremos la cosa de manera sensata, correcta. Él dijo, nosotros sabemos que Él se ha levantado de los muertos. Dijo, ¿cómo sabe usted que Él se ha levantado de los muertos? Él dijo, bueno, nosotros tenemos el gozo y el poder en nuestro corazón. Él dijo, ahora, espere, solo un momento, dijo. Señor, la religión Mahoma puede producir tantas psicologías como puede producir el cristianismo. Y eso es exactamente correcto. Párrafo 92. Yo los he visto en la fiesta de los profetas, cuando ellos tomaban la lanza y la atravesaban por su mejilla. Y aquí la subían por su nariz y la alababan otra vez hacia abajo. Y no sangraban ni una gota. Lo he visto tomar una espada allá en Suiza. Yo nunca lo vi. Sabía que él estaba allí abajo, haciéndolo meterse una espada así por su corazón y sacarla por la espada. Un doctor le echó agua por este lado y le salió por el otro lado, ¿cierto? Toman las uñas, se sientan allí y hacen ala, 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 ala,
Alá hasta entrar en un frenesí. Toman astillas, se meten en él, por debajo de las uñas, se quejan. Sentados allí se ríen, ni siquiera lo sienten. Caminan por el fuego, así con sus pies descalzados. Se acuestan sobre los clavos o hacen todo lo que se puede hacer. Ven toda clase de cosas. Párrafo 93. Ellos dijeron, nosotros podemos producir tantas psicologías como lo que puede producir cristianismo. Pero dijo, señor rey, yo quiero preguntarle algo. Él dijo, cuando Mahoma estuvo aquí, él solamente prometió vida después de la muerte de Jesús. Prometió que después de que él muriera y resucitara, que ustedes maestros, harían las mismas cosas que él hizo. Dijo, ahora, déjenme, ve usted, la produzca y nosotros creeremos que él se levantó de los muertos hasta entonces. Él solo está tan muerto como lo está Mahoma. ¿Qué de eso? Bueno, él dijo, ahora, esperen un momento, ¿A qué se está refiriendo usted? Él dijo, a su Biblia, que Jesús dijo, las cosas que él hizo, que ustedes, maestros, las harían también. Nosotros estamos esperando ver eso, dijo. Ahora, ustedes reparten billones de tratados y hacen todas estas cosas allí, pero nosotros queremos ver la evidencia de la resurrección, dijo. Nosotros creemos que Mahoma está en la tumba. Allí es donde él dice que estaba y algún día él va a regresar para conquistar toda la tierra. Y dijo, el Jesús y ustedes están muertos. Pedimos mil disculpas a los hermanos que están escuchando. Voy a terminar el párrafo que estaba leyendo la hermana Violeta. Dice, él dijo a su Biblia que dijo Jesús que las cosas que él hizo, que ustedes maestros los harían también. Nosotros estamos esperando ver eso. Dijo, ahora ustedes reparten billones de tratados y hacen todas estas cosas allí, pero nosotros queremos ver la evidencia de la resurrección. Dijo, nosotros creemos que Mahoma está en la tumba y allí es donde él dice que estaba. Y algún día él va a regresar para conquistar toda la tierra. Él dijo, el Jesús de ustedes está tan muerto como él lo está. Dice, oh no, dijo él. Él dijo, bueno, yo quiero que ustedes lo produzcan entonces y me muestren que él ha resucitado. Dijo, ¿en dónde se refiere usted? ¿En las escrituras? Marcos 16. Él dijo, esa es una de ellas. Sí, señor, esa es una. Ya. Él dijo, yo he contenido la Biblia, sostenido la Biblia en una mano y el Corán en otra mano, delante de decenas de miles de mahometanos, y los he retado en él. Párrafo 95. Ah, perdón. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bueno, se pasó no le escuchábamos el audio. Bueno, continuamos con el mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado el 26 de marzo del año 1957. Continuamos con el párrafo. Hablando también muy despacio. A ver, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 94 al 100. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de Jehová Jireh, párrafo 94. ¿Qué reprensión? Él dijo, ¿qué de Marcos 11, 24? ¿Qué de eso? ¿Está esa inspirada? Él comenzó a citar las otras escrituras. El hermano Reed dijo, yo sacudí mi pie en el suelo y cambié el tema. ¿Qué pasa con el cristianismo? ¿Esto es la verdad o no es la verdad? Yo he sostenido la Biblia en una mano y el Corán en la otra mano delante de decenas de miles de maometanos y los he retado en ello. Párrafo 95. Allá en Bombay, India, hace unos meses parado allí, donde uno no podía ver ni siquiera el fin de la gente pasaba, el Señor revelaba quiénes eran ellos. Yo ni siquiera podía pronunciar sus nombres, tenía que deletrearlos. Cada uno fue perfecto. Los Rajans y todos ellos se sentaron alrededor. Ellos comenzaron a pensar, entre paréntesis, por supuesto, yo pude captarlo. Y ellos estaban, que yo les estaba leyendo la mente o telepatía. Al poco rato pasó un hombre que estaba ciego. El Espíritu Santo le dijo quién era él. Él era un mendigo. Le dijo cuál era su nombre. Yo expliqué que esas eran las mismísimas cosas que Cristo hizo. Él lo consideró por un ratito. Yo miré hacia atrás nuevamente y vi una visión de él mirando alrededor, caminando alrededor. Él estaba un poquito gris alrededor de la sien. Yo pensé, este es el momento. Y dije, aquí está un hombre y yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que esto es telepatía. Yo dije, aquí está un hombre que es un adorador del sol. Párrafo 96. Yo había estado en su templo, Jaini. Ese día donde diferentes religiones solo se estaban burlando del cristianismo. Dije, ustedes personas se llaman a sí mismos religiosos y creando bombas atómicas para volarse unos a otros con eso. Luego se llaman de religiosos. Ellos tienen algo allá. Es correcto, pero todos los que crean bombas atómicas no son cristianos. Párrafo 97. Así que entonces él dijo, ese individuo parado allí, yo miré y vi una visión de que Dios lo iba a sanar. Y dije, este hombre es un adorador del sol. Y dije, y sus ojos se han apagado. Él ya ha estado ciego por 20 años. Y había un doctorcito que vino conmigo para ir a cierto colegio metodista aquí para tomar alguna especie de título. Y entonces él estaba parado allí y miró al hombre. Estaba tan blanco como lo está mi camisa, sobre sus ojos, completamente ciego. Miraba al sol, adoraba al sol y quedó ciego. Párrafo 98. Yo dije, él sabe que él está errado y dice que él adoraría, que renunciaría a este Dios que él está adorando y que adorará al Dios que le devuelva su vista. Y si los dioses de ustedes son tan grandes, ¿por qué no vienen ustedes aquí ahora y le devuelven la vista a ese hombre? Yo dije, ustedes maometanos, los más grandes, los más religiosos de todo el mundo, los maometanos son los más grandes y luego vienen los budistas. Y creo que el cristianismo está en tercero o cuarto lugar. Yo dije, reto a cualquier sacerdote maometano a que venga aquí y le devuelva la vista a él y él se hará maometano. O cualquier budista que le dé a él su vista. Yo dije, ahora venga y hágalo. Fue un grupo callado, ¿cierto? No hubo ni un suspiro en ninguna parte. Estuve esperando. Yo dije,
¿por qué no vienen ustedes y lo hacen? Ustedes me dijeron hoy de lo grande que eran sus dioses. Seguramente, si el hombre fue ignorante y adoró a la creación en vez de al Creador, seguramente él tendrá misericordia de él si él desea regresar al Creador. Párrafo 99. Él estaba parado allí diciendo algo. Yo adoraré al Dios que restaure la vista. Yo quiero ver a mis hijos una vez más. Quiero ver a mi esposa otra vez. Y así por el estilo, según me decía el intérprete. Y allí estaba él parado en esa posición. Yo dije, ahora, ¿por qué no vienen? ¿Es porque ustedes tienen temor de venir? Ustedes no pueden darle a él su vista, así como tampoco yo puedo darle su vista. Pero dije, el Dios del cielo ha levantado a su Hijo Cristo Jesús, quien me mostró en esos momentos una visión de que el hombre va a tener su vista, recibir su vista. Y si él no la recibe, yo soy un falso profeta. Por último, el párrafo 100. Oh, hermano, cuando usted lo ve, usted sabe en dónde está parado. Yo no hubiera hecho eso por nada en el mundo si no hubiese visto una visión. Claro que no. Yo hubiera tenido miedo de hacerlo. Había habido otros que pasaron, pero yo vi la visión de ese hombre. Lo subieron allí con sus manos extendidas así. Él puso su cabeza sobre mi hombro. Oré por él y dije, oh Dios del cielo, delante de estos paganos aquí, dese a conocer que tú todavía eres Jesucristo y que estas señales y maravillas que están aconteciendo son de ti y restaura la vista al hombre. Y el hombre pegó un grito y saltó en el aire y corrió. Y el alcalde de Bombay estaba allí. Entre paréntesis, tengo su fotografía aquí en mi bolsillo. Y él corrió hacia allá y empezó a besarlo por toda la plataforma. Y era como un, pues, ellos arrancaron los bolsillos de mi saco. Me estaban alando los zapatos. La milicia no podía sacarme de entre la muchedumbre. Y ese hombre ha testificado por todo India. Ha testificado incluso delante del presidente de India. Y Dios mediante, este verano que viene, ellos tienen un lugar preparado allá en Nueva Delhi, donde yo puedo sentar a un millón en un anfiteatro y tener una reunión. Ellos quieren a Jesucristo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 101 al 107. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, párrafo 101. Cuando le dije a ustedes, le dije a ellos, si Dios hace esto, ¿cuántos lo recibirán a él? Y hasta donde yo podía ver multitudes de manos. Cada uno de ellos recibió al Señor Jesús de una sola vez. ¿Cuál es el problema? Es que hemos enseñado teología, hemos enseñado denominación, hemos enseñado intelectualidad, hemos enseñado todo lo demás excepto lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, predicar el Evangelio, demostrar el poder del Espíritu Santo. Ese poder que estuvo en Cristo está en él. La razón que hemos hecho, esto es lo que hemos hecho. Hemos organizado organizaciones. Cristo nunca formó una organización. Yo no tengo nada contra ello. Eso está bien. Hemos tenido escuelas para educar a la gente. Él nunca dijo que se educara a la gente, aunque eso está bien. Y hemos enseñado todas estas otras cosas. Él nunca dijo que hicieran eso, pero él dijo, predicar el Evangelio. Y el Evangelio es el poder de la resurrección de Cristo. Estas señales seguirán a los que creen. Eso es lo que es. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Jesucristo se ha levantado de los muertos y Él está aquí en esta noche, tal real como Él fue cuando Él caminó las riberas de Galilea. Si Dios no lo prueba, entonces yo soy un falso profeta. Ahora oremos. Párrafo 102. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, recibe a esta iglesia ahora. Y mientras yo encomiendo a este grupo entero de creyentes en tu mano, obra tu voluntad, Señor.
y haz según tu mandato y como tú nos has ordenado que hagamos. Que lo hagamos con reverencia y con todo nuestro corazón. Escucha mi oración mientras lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 103. Muy bien, ya nos quedan como 22 minutos. Ahora, yo he hablado extensamente. Ahora voy a pedirles un favor más. Permanezcan sentados muy quietamente. Manténganse en su puesto. Solo por unos cuantos momentos. No se alboroten ahora. Dios hizo la promesa. Dios está obligado a su palabra. ¿Ustedes lo creen? Ahora, ¿cuántos saben que yo he dicho repetidas veces que no hay ningún hombre, yo mismo o ningún otro hombre sobre la tierra, que sea un sanador? Solamente Dios puede sanar. ¿Cuántos saben eso? Ningún hospital sana, ningún doctor sana. Ellos no reclaman hacerlo. Ellos mueven obstrucciones y componen huesos, pero Dios hace la sanidad. Yo soy Jehová que te sana, sano todas tus dolencias. Dios es un sanador. Párrafo 4. Ahora, no se alboroten, no corran para venir aquí, no traten de tocar, empujar, simplemente miren y vivan. Dios hizo la promesa. Ustedes son los hijos de Abraham. Ahora, si Dios hizo la promesa, entonces aquí está el punto. Él prometió que todas las cosas que pidieras, cuando oráis, cree que lo recibiréis y lo tendréis. Las cosas que yo hago ahora, vosotros también las haréis. Después de la resurrección, si él había de hacer, ese espíritu fue enviado, el cual estaba en Cristo para venir sobre la iglesia. Había de hacer las mismas cosas, de las mismas obras que Jesús hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, para hacer el pueblo del pacto exactamente el mismo con el cuerpo. Este es el cuerpo físico de Cristo hoy, y cuando sea resucitado, irá a encontrarse con su compañero, Cristo Jesús, como esposo y esposa, como rey y reina. Ese es el mismo material que estuvo en ese cuerpo. Está en este cuerpo de creyentes. El mismo espíritu que estaba en Cristo está en nosotros, haciendo las mismas obras. Si Cristo cumple su palabra. Párrafo 105. Ahora, para ahorrar tiempo, si él viene aquí en esta noche y hace las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos de ustedes dirán sin lugar a duda, yo la aceptaré en esta noche? Dios siendo mi juez, yo aceptaré a Cristo para mi necesidad. ¿Lo hará usted? Levante su mano. Gracias. ¿Cuántos han estado antes en las reuniones? Veamos sus manos para saber. ¿Cuántos no han estado nunca en las reuniones? Veamos sus manos. Vean allí. Es donde me hace falta mi director. ¿Ven ustedes? Para que dé esas instrucciones antes de que yo venga. Muy bien. Párrafo 106. Jesús no reclamó ser un sanador. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo demuestra primero. ¿Sabían eso? Luego, la mujer tocó su manto, salió y se sentó. Él encontró a ella entre la audiencia y se lo dijo. Felipe vino. Y otros más. Conocemos los relatos a través de la Biblia. Ahora, él está vivo. No está vivo. Ahora, no olviden eso, hijos. No olviden eso. Cristo está vivo. Ahora, simplemente pongan a un lado todas las supersticiones y todos los pequeños ismos y miremos a Jesús en esta noche y vivamos. Párrafo 107. Muy bien, Billy. ¿Qué tarjeta de oración, querido? M1 al 100. Vean la manera en que lo hagamos. Los muchachos vienen aquí y toman estas tarjetas frente a ustedes y las mezclan todas. Si usted desea una, ellos solo le dan a usted una tarjeta. ¿Ven? Ahora, esa es la razón. Tuvimos un individuo una vez que estaba vendiendo tarjetas de oración en la reunión y el hombre podía poner a la gente en la plataforma. Así que detuvimos eso, me deshice de eso. Puse a mi hermano y entonces cuando mi hermano se casó, puse a mi hijo. Ahora él está casado, no sé qué haré ahora. Pero como sea, yo quiero a alguien que sea honesto, que no venda las tarjetas de oración. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 26 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 108 al 114. Dice, ahora, para asegurarse de que él no pudiera hacerlo, primeramente él toma las tarjetas delante de ustedes y vea usted, usted solo reciba su tarjeta. Muy bien, otra cosa, él no sabe de dónde yo voy a llamar. Yo mismo no lo sé. Yo solo estoy parado aquí. Yo acostumbraba a decir, tomaba a este como a este niñito, lo hacía que contara. Cuenta cuántos, cariño. Él se levantaba, uno, dos, tres, cuatro, cinco o algo así, y uno se detenía allí. Bueno, yo comenzaba desde allí. Entonces vinimos a darnos cuenta que una mamá estaba poniendo a sus muchachitos allí y muchachitas para que contaran dónde comenzaba la tarjeta de la mamá. Ven, todavía tenemos seres humanos, así que para hacerlo soberano, yo simplemente dejaré el asunto. Dios, donde quiera que tú me lo reveles. Párrafo 109. Ahora, siendo que esta es la última noche, tenemos la última parte de ellas entonces. Hemos estado llamando como 15 o 20, algo así. Así que comencemos desde ¿cuál era esa M? M85. Muy bien. ¿Dónde está la 85? ¿Levantaría usted su mano? M85. La dama por acá. Venga acá, 86. 86. Muy bien, señora. Pase adelante. Ahora 87. Por aquí a la derecha, 88. 88. ¿Levantaría su mano rápidamente si puede ahora? 88. 89. Muy bien. Eso está bien. 90. 91. 91, 91, disculpe señor, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Muy bien. Párrafo 110. Gracias, señor. Gracias, señor. Pienso que todos necesitamos decirle una palabra amable a este operador del sistema de sonido aquí, un verdadero caballero. Si alguna vez conocí uno, él me mandó a decir con mi hijo en esos momentos que no me preocupara por la hora, que él donaría su tiempo y lo daría gratis. Amén. Entre corchetes del hermano y la audiencia lo dan al hombre una ronda de aplausos. El Señor le bendiga, mi hermano. Yo confío que algún día, cuando la vida haya terminado en el mundo que está por venir, que yo pueda acercarme a ese hermano y traer esta noche a su memoria por tratar de ayudar a estas pobres personas que están necesitadas. El Señor le bendiga. Es mi oración sincera. Dios sea misericordioso. Párrafo 111. Ahora, tan pronto como esta. Ahora, aquí yo les pedí a ellos que trajeran a esta gente, a estas sillas de ruedas y demás aquí cerca en esta noche, porque ustedes pueden obtener. Miren, ustedes piensan que están indefensos. ¿Tienen alguna tarjeta de oración? ¿No tienen? Si ustedes no llegan aquí temprano o por alguna cosa, ¿es eso lo que es? Eso no, ustedes no tienen que tenerla. No, solo miren hacia acá y vivan. Párrafo 112. ¿Cuántos de ustedes? Miren, no miren hacia mí, miren hacia Cristo. Ven, Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos por el edificio no tienen tarjeta de oración y ustedes quieren que Cristo los sane en esta noche? Veamos sus manos. Ustedes no tienen tarjetas de oración. Solo miren allí a los cientos y cientos de ellos que no tienen tarjeta de oración. Ellos serán sanados igualito. Ahora, quiero que hagan esto. Un hombre joven, no importa cuál sea su problema, yo puedo sentarme y mirarlo a usted por unos minutos. Y el Señor Jesús me diría, cierto, eso no lo sana a usted. Es su fe que lo sana. Eso solo es para hacerle recordar que Cristo está vivo y que Él está aquí. Pero, ¿y usted allí en la silla, Señor, con en la silla de ruedas y las muletas, la dama con ella en sus manos, la dama en el catre y donde quiera que usted esté, eso no tiene nada que ver, así como ninguna otra cosa. Usted simplemente crea y luego diga, Dios, ya ahora lo acepto y vigile lo que sucede. Ven, vigile lo que sucede. Dios honrará esa fe. Párrafo 113.
Muy bien, creo que todavía están formando la línea allá abajo, así que ahora miremos solo un momento mientras hasta que consigan a alguien aquí. Ahora sean muy reverentes y quiero preguntarles algo. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué hizo Él ayer? ¿Cómo Él? ¿Cuál fue el sello de su oficio como Mesías? Díganme la primera cosa que Él hizo, lo cual selló su oficio como Mesías, que podamos recordar en la vida. Párrafo 114, por último. La primera cosa que yo puedo recordar se encuentra en San Juan, el capítulo primero, cuando Felipe fue convertido y fue allá y encontró a Natanael debajo de un árbol orando, como a una distancia de 30 millas, y lo trajo. Y cuando él llegó a la presencia de Jesús, entre paréntesis, ahora esta es la primera vez que en su sello fue reconocido. Él llegó a la presencia de Jesús y Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y este hombre lo asombró. Él pensó, ¿cómo me conociste? Dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, te vi. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué dice este hombre para reconocer su oficio como Mesías? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Es correcto eso? Eso fue cuando un judío selló su oficio como Mesías para el pueblo judío. Amén, gloria a Dios, su palabra. Continuamos con la lectura Jehová Jireh, predicado en Oakland, California, Estados Unidos, del día 26 de marzo del año 1957. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 115 al 121. Amén. Mensaje Jehová Jireh, párrafo 115. Ahora, ¿qué es la próxima generación, la clase siguiente? Es el samaritano. Jesús en su camino, San Juan 4. Él está yendo a Jericó, pasó por Samaria, despidió a sus discípulos y allí salió una mujer. Él miró a la mujer, dijo, tráeme de beber. Miren, estos son los samaritanos. Observen esto. Vean el sello de su oficio como Mesías. Aquí dijo, tráeme de beber. Ella dijo, Señor, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a los samaritanos tales cosas. Nosotros no tenemos tales costumbres. No tenemos tratos unos con otros. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y ella dijo, pues el pozo está hondo y tú no tienes nada con qué sacar. Párrafo 116. Él entonces prosiguió y le dijo a ella la clase de agua que él le daría. La conversación siguió su curso. Al poco rato él, escuchen atentamente ahora. Estos son los samaritanos. Él dijo, anda y busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Ahora, parece que todavía no hay nada con sello de Mesías, ¿ven? Anda y busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, porque tú has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido, ¿verdad? Has dicho. Ahora, escuchen lo que ella dijo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ahora nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá cosas como esas. Pero ella no sabía quién era él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres, dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? 117. ¿Fue ese el sello del Mesías en aquel entonces? ¿Es ese el sello del Mesías para los judíos? ¿Para los samaritanos? ¿Qué piensan ustedes los gentiles al respecto? ¿Sería ese el sello del Mesías para los gentiles? ¿Lo sería? Ahora, ¿están ustedes absorbiendo todo esto? Entonces, si él es el Mesías, él se ha levantado de los muertos.
Él está aquí en esta noche. Entonces ustedes no tienen que pedirme nada a mí. Pídanle algo a Él. Y entonces cuando ustedes le pidan a Él, Él pues está obligado a responderles a ustedes. ¿Es correcto eso? Pidan lo que quieran y les será dado a ustedes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será dado. ¿Creen ustedes eso ahora? 118. Ahora, entre tanto que ellos están todavía, creo que ellos están todavía preparando la línea de oración. Yo no, usted no es la pianista, ¿verdad, señora? Venga acá, señora. ¿Era usted una de ellos con la tarjeta de oración? Párese aquí mismo por un momento. Ahora, muy reverentes, muy calladitos. ¿Qué cuadro más hermoso nos ha dado el Señor? ¿Es usted hispana o hispana mexicana? Muy bien. Ahora, aquí está una mujer que es una hispana y yo soy del anglosajón. Ahora, esto es exactamente de la manera como fue en el tiempo de la Biblia. Ahora, es maravilloso. Ahora mismo el ángel del Señor, la columna de fuego que estuvo con los hijos de Israel, que los llevó a través del desierto, que fue hecha carne y habitó entre nosotros, regresó otra vez al Padre y se encontró con Pablo en el camino a Damasco en otra columna de fuego que incluso le apagó los ojos. Casi. Ese mismo espíritu está aquí mismo, en esta plataforma, en estos momentos. Ahora, o eso es la verdad o no es la verdad. Y ahora, si él prueba que él está aquí en el mismo poder que él estuvo en el pozo de Samaria, descreerlo significaría estar perdido. Párrafo 119. ¿Qué dice la Biblia? Ve y no más qué cosa. No peques más. ¿Qué es pecado? Correcto, Señor, es incredulidad. Esa es la respuesta correcta. El que creyere ya es condenado. ¿Ven? Si usted no cree, usted simplemente es condenado. Usted es un pecador. La única forma en que usted puede ser salvo es porque usted es un creyente, ¿correcto? 120. Ahora, si el Espíritu Santo que fue sacado de Cristo Jesús, lo cual su cuerpo físico, está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesiones en base a nuestra confesión, ¿creen ustedes eso? Él no puede hacer una sola cosa por nosotros hasta que la confesemos. Y luego Él obra como haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. ¿Es correcto eso? Hebreos 3:1. Eso es correcto. Ahora, pero su espíritu está aquí y Él puso dones en la iglesia. Y ahora, si el Señor Jesús viene a esta mujer y le revela algo acerca de ella, yo no la conozco, y revela y actúa en la misma forma que Él actuó cuando Él estuvo en el pozo de Samaria, eso debiera concluir el caso. Párrafo 121. Déjenme preguntarle algo a la dama. Nosotros no nos conocemos. ¿Es correcto eso? Somos totalmente desconocidos el uno al otro. Esta es la primera vez que nos hemos encontrado. Yo no tengo forma alguna de conocerla a usted. ¿Es correcto eso? Si es correcto, levante su mano para que toda la gente hispana y todos puedan ver perfectamente, desconocidos totalmente. Dios en el cielo sabe que yo no conozco a la mujer. Nunca la había visto en mi vida, pero Dios sí la conoce. Y si Él puede, si yo tan solo me puedo rendir a su don, y Él puede hablarle a esta mujer y decirle algo acerca de su vida. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 26 de marzo del año 1957. Hermana Lidia, continúe en los párrafos 122 al 128. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje Jehová Jireh del 26 de marzo de 1957, párrafo 122. Ahora, si yo simplemente me acerco aquí y digo, yo soy un siervo del Señor,
Pase aquí. Usted está enferma, ¿no es así? Sí. Usted va a ser sanada, aleluya. Se puede ir allá. Se puede ir. Ella tendría derecho a descreer eso, pero ahora ella no sabe qué contiene el futuro. Tampoco yo, y yo no sé lo que ha sido su pasado, pero Dios conoce tanto el pasado como el futuro. ¿Es correcto eso? Bueno, si él puede revelar su pasado, seguramente que él entonces conocería su futuro. ¿Es correcto eso? Entonces usted está seguro que está en lo correcto. Usted está completamente seguro. Ahora, ustedes allá en la audiencia sin tarjeta de oración, solo miren hacia acá y créalo con todo su corazón y recíbalo. Que Dios lo conceda, es mi oración. 123. Ahora, señora, solo para hablarle un momento después de predicar extensamente y solo para ver si el Espíritu Santo revela. Si él lo hace, yo estaré contento y todos nosotros estaremos contentos. Y la iglesia ha prometido, el pueblo, que ellos creerían con todo su corazón si Dios hiciera esto para nosotros en esta noche. Ahora, yo he hablado bastante tiempo. Ahora mis palabras son solo las palabras de un hombre, con la excepción de lo que yo empleé. Ahora, yo he hablado de la Biblia y lo probé por medio de Abraham, que él está vivo en esta noche. Su pacto está con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jehová Jiré, el sacrificio provisto por Dios. 124. Ahora, si Dios dijo que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, la Biblia lo dice, lo cual es la palabra de Dios. Y entonces, si él tiene que mostrarse a sí mismo de la misma manera, él es Jehová Jiré, él proveerá cualquier cosa de lo cual tengamos necesidad. ¿Es correcto eso? Si se requiere de un profeta, él proveerá un profeta. Si se requiere de un vidente, él proveerá un vidente. Él lo proveerá por cuanto él es Jehová Jiré. Y si él lo produce, entonces asunto de la audiencia tomar su decisión. ¿Es correcto eso? Depende de ustedes. 125. ¿Qué pensaría usted al respecto si el Señor me dijera la razón por la cual usted está aquí? Usted pudiera ser una incrédula, usted pudiera ser una que critica, usted pudiera ser yo no sé quién es usted, pero él la conoce. Pero si él dijera lo que, al menos la razón por la que usted está parada aquí, lo que usted está deseando de él, o algo por el estilo, que usted sabe que yo no conozco, ¿ustedes lo aceptarían? ¿Lo creerá? ¿Sí? Bueno, que lo conceda, es mi oración. Ahora ustedes se fijan, la dama no me está mirando a mí, ella está mirando la plataforma. No estoy tocando ni leyendo su mente, solo me estoy aquietando a mí mismo, aquietándome, dejando que el Espíritu Santo tome control. Solo me rindo, rindo. Esa es la manera que yo tengo para hacer eso. Es un don. 126. Ahora, si la gente todavía puede oír mi voz, veo que la dama se está alejando de mí. Allí está esa luz parada cerca de la mujer y ella está en una condición de hernia y está en el ombligo. Ella tiene una hernia en el ombligo, una condición en esa parte del cuerpo. ¿Cree ahora? Ahora solo un momento, siendo que esta es la última noche, quiero que me dejen estar de pie lo más posible. Hablemos un poco más con la mujer. Ahora, usted sabe que eso fue cierto, lo que haya sido fue cierta condición, pero fue la verdad. Yo no tengo forma alguna de saber eso. ¿Es correcto eso?
No, ninguna manera de saber. Ahora bien, si usted cree que yo soy su siervo, que él haga algo más para que usted crea. 127. Si hay algo más que usted quiere saber, hay algo más que usted está deseando en su corazón, así como los hijos de Isaías fueron a los profetas para saber en dónde estaban sus mulas. Usted está anhelando por algo más y eso es referente. Veo aparecer junto a la dama. Entre paréntesis, si la gente todavía me puede oír, es una muchachita y la muchachita tiene como un salpullido, eso es correcto, y veo muchachita aquí arriba, y el muchachito se ha lastimado, y él se lastimó la espalda, hace que sus costillas sobresalgan como su hueso, eso es, así dice el Señor, eso es cierto, ¿no es así? Ahora usted sabe eso, en su corazón, señora, algo ha sucedido, ¿no es así? Sí, usted ha recibido lo que ha pedido, su fe ha hecho que usted reciba lo que ha pedido. Vaya y recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. ¿Le aman? Conocerlo a él es vida. Ahora solo crean, tengan fe, no duden, solo crean. 128. Ahora, somos desconocidos unos al otro, ¿no es así? Dios nos conoce a los dos. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Pero si Él me revela lo que usted desea de Él, ¿lo aceptaría usted? Usted tiene una condición nerviosa extrema. Es más bien como una preocupación, un nerviosismo mental. Usted está dispuesta todo el tiempo. Usted tiene un problema. Usted está tratando de salir de una silla así de lado. La veo levantándose como de lado. El problema está en su cadera. Algo no está bien en la cadera. Es artritis en la cadera, correcto. Y luego hay algo más. La veo aguantándose así. Está en su pecho. Eso es cierto. Protuberancia. Correcto, usted está asustada, pero no se preocupe. Eso la va a dejar ahora. Vaya creyendo. Su fe, Dios sea misericordioso. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continúe y finalizamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, de hermana Violeta, por favor, en los párrafos 129 y concluya 131. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, párrafo 129. ¿Cómo está usted, señora? Pongo que somos desconocidos también, pero el Señor la conoce a usted. No es cierto. Su problema está en su problema. Correcto. Veo que usted ha tenido algo, así que radiografías para tuberculosis o algo, correcto. Usted usa mucho sus pulmones porque usted es una predicadora, una mujer predicadora. Eso es correcto. Yo lo creerá usted que Dios la sanaría. De Vallejo, California, no es así. Ahora, regrese y sane en el nombre de Jesucristo. Si ustedes creen, todo es posible. Párrafo 130. Ahora, señora, me imagino que somos desconocidos, pero Cristo nos conoce a todos, a los dos. Si Dios me revela a mí lo que usted está haciendo, reciba usted a Cristo en su libertador, como su libertador. Ahora, ella está extremadamente dispuesta acerca de algo, sus nervios. Ella está toda turbada cerca de algo. Y demás, usted tiene problemas en su pie, ¿correcto? Y eso es lo que ha puesto nerviosa.
es debido a que usted tuvo una operación una vez y esa operación fue por un cáncer en el pecho y desde entonces usted ha quedado nerviosa. ¿Es correcto? ¿Cree usted ahora que todo eso se ha ido de usted? ¿Usted se siente bien? Ahora usted permanecerá así porque su fe la ha sanado. Puede irse regocijándose y esté contenta y sana en el nombre de Cristo. Párrafo 31. Esta dama es sordomuda, no lo es. Esta mujer no sabe hablar inglés. Eso es exactamente correcto. El Espíritu, usted vino para interpretarle a ella. Amén. Tenga fe. Usted está aquí por una gran causa, jovencita. Capten mis palabras directas. Usted está, hermana Lidia, no se mueve. Un ratito, por favor. Hermana Lidia, se quedó ahí, no se mueve. Aquí hasta el último no más lee, por favor. A ver, esta jovencita, usted está deseando algo grande. Esto es mi sermón esta noche. Mientras yo estaba predicando acerca de Abraham, ha venido aquí alguna manera, consiguió una tarjeta y vino aquí. Usted quiere que yo ore para que Dios le dé a usted un bebé. Eso es así, dice el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Hemos concluido de esta manera el glorioso mensaje Jehová Jireh, servicio realizado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1957, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Tenemos tiempo, vamos a continuar con el siguiente mensaje. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Mensaje titulado Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1957. Iniciamos con este nuevo y glorioso mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra. Párrafo 1. Entre corchetes, el hermano Neville dice, Dios le bendiga, hermano Branham. Ore por mí. Amén. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí en esta mañana en el servicio del Señor y sentir esa maravillosa bienvenida y compañerismo. Significa algo para el corazón de un viajero el sentir ese espíritu de bienvenida. Usted sabe, le llega a usted y hay algo que nada ocupa su lugar. Y el estar en el tabernáculo otra vez y también en el servicio de nuestro bendito Señor. Y ahora tenemos servicio de dedicación de algunos niños, pero creo que tal vez vamos a hacer eso en unos momentos. Estamos acercándonos a la Pascua de Resurrección. Creo que cae por el 21. Y estaba deseando estar aquí un poquito antes para ver a los ancianos y al hermano Neville y acerca de... Yo tal vez sería una cosa buena si nosotros tuviéramos una pequeña reunión aquí antes del servicio de Pascua. Tal vez empezar, digamos, en un miércoles y continuar hasta el domingo y terminar con el servicio bautismal en el servicio de Pascua y tener una pequeña, una reunión, una fiesta. Párrafo 2. Este es el pequeño tabernáculo en el que yo principié. Es mi primera y única iglesia y quería regresar para estos días santos y adorar al Señor con todos ustedes. Todos estarían en favor de esto. ¿Piensan que sería la voluntad del Señor? Entre corchetes la congregación dice amén. Sí, bien,
con el favor de Dios, empezaremos el miércoles, antes del domingo de Pascua. Y quisiera decir que nos gustaría tal vez preguntar al tesorero o a los síndicos y a ellos si pudieran poner un pequeño anuncio en el periódico por aquí en algún lugar y decirles a los hijos que estamos aquí para adorarle y que nos agradaría tener un pequeño compañerismo con todos ellos, una pequeña, algo como un regreso a casa, y prepararnos para, tal vez el Señor nos dará una resurrección de una más grande porción de su espíritu para esta próxima Pascua. Eso es como en el otoño y la primavera. Yo pienso que la primavera es una época hermosa, cuando todo empieza a tomar nueva forma y nueva vida, y nos recuerda de la resurrección. La Pascua viene en un tiempo tan apropiado, en el tiempo de la primavera. Si nos fijamos, la palabra de Dios siempre va a la par exactamente con su naturaleza y demás. Así que estamos, párrafo 3. Si el Señor lo permite, empezaremos esto. Y si ellos, digo yo, ponen un pequeño anuncio en el periódico y no lo hagan fascinante, únicamente díganle a la gente que queremos adorar junto al Señor y que nos gustaría a tantos como quisieran venir tener un tiempecito de compañerismo con nosotros. Nos gustaría que todas las iglesias vinieran y ustedes tomen el teléfono y díganle a sus vecinos acerca de esto y díganles que solamente vamos a hablar acerca del Señor y todos juntos le adoraremos. Pudiera hacer una proposición. Si esto estuviera de acuerdo con el pueblo y bien ante los ojos de Dios y de acuerdo con el trío, me gustaría que el trío Neville nos ayudara durante ese tiempo. ¿No quisieran todos ustedes? Entre corchetes la congregación dice amén. Correcto, así que procuraremos que ellos se encarguen de este asunto, si el Señor así ve que sea adecuado que lo hagamos. Así que invitamos a otros cantantes de diferentes iglesias a venir y ayudarnos mientras proseguimos. A los cantantes de sus iglesias estaremos contentos de tenerlos. Vean al hermano Neville tal vez una noche antes y poder incluirlos en el programa para que nos canten. Nos gustan los buenos cantos. Párrafo 4. Me gustaría tener un buen tiempo de regreso a casa, chapado a la antigua, en donde solamente estemos juntos. Y háblenle a Angie. ¿En dónde está la hermana Angie aquí en esta mañana? Llámenla para que ella y la hermana Gertie puedan cantarnos tiempo de regreso a casa y continúa perseverando. Y eso semejaría algo como el principio de un avivamiento otra vez. Hermana Gertie, ha pasado muchas aguas por el río desde que solíamos cantar eso aquí. Ayer fue mi cumpleaños y yo sé que ya no soy un muchacho. Yo dije, acabo de pasar los 24 años, así que, y entonces esos son únicamente mis años. Yo no cuento aquellos cuando nací literal, natural y físicamente. Yo estoy contando mis años espirituales. Ven ustedes como unos 24 años atrás. Yo nací de nuevo y eso es eterno y eso será. Eso es un gran y bienaventurado cumpleaños y nunca terminará. Eso es una cosa segura. Párrafo 5. Ahora, quiero que la hermana Gertie, si quiere, antes que traigamos a los pequeñitos para la dedicación de niños. Ahora, muchas veces en la Biblia encontramos el único lugar que yo sé en la Escritura, en donde está ordenado para los niños. Ahora, muchas personas lo rocían, usted sabe, y lo llaman bautismo y demás, lo cual eso está bien, pero yo siempre trato, me gusta quedarme solamente de la manera que la Biblia lo dice. Usted sabe, y en la Biblia ellos nunca bautizaron niños pequeñitos, ni tampoco ellos lo rociaron. Ellos solamente los llevaron a nuestro Señor, y Él los tomó en sus manos y los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino del cielo. Y la cosa extraña fue, fíjense en que abrí la Biblia exactamente en donde eso está, Marcos 10. Aquí está enfrente de mí. Así que el Señor trajeron los niños, ellos trajeron a los niños a Él, y Él los bendijo y dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Párrafo 6.
Ahora sabemos que nuestro Señor se ha ido a la gloria y su Espíritu regresó a la iglesia para llevar adelante el mensaje hasta que Él regrese. Estamos buscando eso y la manera que aquí lo hacemos es traer a los niños aquí enfrente y traer a los ancianos de la iglesia aquí enfrente y yo tomo a los niños y los dedico al Señor. Yo pienso que es un pequeño servicio tan dulce el ver a esas criaturitas pequeñitas, porque eso es. No importa cuán jóvenes estemos, cuán viejos estemos, uno de estos pequeñitos ha ocupado un lugar en nuestro corazón. ¿No es correcto? La congregación dice amén entre corchetes. Ahora, cuando venimos a Dios, esa es de la manera que estamos en el corazón de Dios. Nunca dejamos esa etapa. Nosotros somos siempre niños. Cuando Abraham tenía 99 años, él era todavía solo un niño para Dios. Dios le dijo, yo soy el pecho del que tú mamas, Abraham, ¿ven? Solo recárgate en mí, mama, y todo estará bien. Y él cambió a Abraham a un hombre joven otra vez por mantenerse solamente sostenido a su palabra. Párrafo 7. Creo que cantamos un cantito que se llama Tráiganlos. Y ahora ustedes traigan a sus niños aquí. Ustedes quienes quieren dedicarlos, yo les voy a pedir a los ancianos si ellos vienen también. Muy bien, tráiganlos de los campos del pecado. Tráiganlos descarriados a Jesús. Oh, qué gusto me da ver estas criaturitas. Ahora, ¿cuál es su nombre? El padre contesta, Ridley. ¿Cuál es el nombre de ella? Sharon Lewis. Dice, pequeña Sharon Lewis, Ridley. Y yo estoy seguro que todos amamos al hermano y a la hermana Ridley. Nosotros conocemos aquí al hermano Ridley. Él es propietario de una tienda de botas aquí en la ciudad. Y ellos tienen aquí la niña más bonita, la pequeña Sharon. Sharon, ¿viste? Ridley. ¿Qué edad tiene el hermano y la hermana Ridley? El hermano Ridley dice, 4 meses. 4 meses, qué bien. Es un pequeño tesoro para el corazón, ¿no es así? Y ahora el Señor les ha dado a ustedes esta hermosa niñita. Y ahora ustedes la están dedicando a Él, poniéndosela en sus brazos, regresándoselas a Él, a Dios que la ha dado, dándoselas a Él para que Él pueda bendecir su pequeña vida y hacerla una hija que bendijera sus corazones cuando ustedes llegaren ancianos. Y si Jesús tardara, que sea una gran trabajadora para Dios y estén ustedes orgullosos de esta niñita, que Dios lo conceda ahora mientras la tomamos para bendecirla. Quiero que todas las damas y por supuesto los hombres también miren a esta hermosa niñita. ¿No es una dulzura? Pequeña Sharon, inclinemos ahora nuestros rostros. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra, mensaje predicado el día 7 de abril del año 1957. Hermana Erika, para concluir el compañerismo, por favor, el párrafo 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, Dios cumple su palabra. Párrafo 8. Nuestro bendito Padre Celestial, en la preciosa palabra leemos que ellos te trajeron niños para que tú pusieras tus manos en ellos y los bendijeras. Y ahora esta pareja en esta mañana, este matrimonio santo, tú les has dado en la encomienda de ellos esta hermosa niña, la pequeña Sharon Ridley. Y nosotros oramos, querido Padre Celestial, que tú bendigas a esta niña. Mientras ellos vienen esta mañana para dedicar, para traer la bebé de nuevo a aquel quien lo dio. Y yo te la pido que los bendiga, bendiga sus vidas y haz que esta niña viva, crezca y tenga salud perfecta. Y sea tu sierva y pueda ser ella una mujer que sea de acuerdo al corazón de Dios y el corazón de los padres. Concédelo, Señor. Y ahora, como tu anciano, elevamos a la niña a ti que ellos han puesto en tus manos y yo la... En el nombre de Cristo bendice esta niña y hazla vivir y crecer y ser fuerte y saludable y una sierva de Dios. Pedimos esto mientras la presentamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, pequeñita. Eres una niñita muy agradable. Dios le bendiga a ustedes dos y que tengan mucho gozo criando a esta niñita.
rezaremos regocijándonos, trayendo las gavillas, trayendo en las gavillas, trayendo las gavillas. Regresaremos regocijándonos, trayendo las gavillas, trayendo las gavillas, trayendo las gavillas. Regresaremos regocijándonos, trayendo las gavillas. Párrafo 9. ¿No irá a ser entonces maravilloso? Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Oh Dios, quien formó los cielos y la tierra, permite que su aliento salga con su palabra y todo tome su posición correcta. La tierra, la luna, las estrellas, todo se movió a su lugar mientras Dios daba aliento en su palabra. Y oh Dios, hoy pedimos que tú soples en tu palabra mientras tratamos de traerla al pueblo, que tome ella su posición esta mañana, su lugar, y sea arraigada y establecida en cada corazón. Que cada persona aquí queda, que pueda recibir tus bendiciones. Ayuda a aquellos, Señor, quienes están fuera del camino, inválidos y cojos en su espíritu. Ellos no te conocen como un salvador amante, como nosotros hemos sido privilegiados. Oramos que tú los bendecirás abundantemente hoy. Y es que ellos, cuando salgan de este edificio, estén felices y se regocijen sobre Cristo, el nuevo hallazgo, el cual ha llegado a conocer durante esta reunión. Si hay algunos que se están deslizando hacia los cuidados del mundo, oh Dios, regrésalos. Y el enfermo y el necesitado, Padre, oramos por ellos, que tú sanes a cada persona enferma aquí, hoy. Aliente a aquellos que están fatigados y bendice a aquellos que están asidos fielmente. Concédelo, Señor. Permite que tu espíritu sea sobre todos. Bendice la palabra mientras sale, al predicar que la hablará y al oír que la escuchará. Y sobre todo recibe gloria por esta reunión y esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 10. Ahora, yo no he descansado exactamente desde esta reunión prolongada, pues han sido hasta ahora como algunos 4 meses y es 5 semanas de reuniones han sido muy agotadoras, pues hemos tenido una reunión maravillosa por toda la nación, desde Nueva York hasta San Francisco, toda la nación. Se está guiando de acá para allá mientras la cruzábamos. El Señor ha salvado a muchos, muchos cientos de gente. Nuestro bendito Padre Celestial, el domingo pasado, hace una semana en uno solo, miré entre 1,000 a 15,000 pecadores arrepintiéndose en una sola ocasión en el altar en Upland, California, en la gran arena. Estaba repleta y tuvimos que sentarnos en medio del lugar, abajo en medio, en un lugar de los lados de la arena. Y el Señor bendijo. Párrafo 11. Y tuvimos allí el gran terremoto como usted. Y ese fue el primer en el que mi esposa estaba solamente un poquito temblorosa después. Fue muy fuerte. El edificio se sacudió y el polvo voló y las botellas en la... Estábamos parados en la farmacia cogiendo algunas tarjetas postales para enviarlas a casa. Y las botellas se sacudieron y las chimeneas se desplomó y los grandes edificios se mecían juntos como caminos se partían. Y parte de ellos se hundía. Y eso no recuerda que la escritura está en la pared. Habrá terremotos en diversos lugares. Ese mismo día, 8 terremotos golpearon esa misma ciudad. Y entonces, como a las 10 en punto de esta noche, acabamos de entrar. O a las 10:30, y nos habíamos acostado. Y a la lámpara colgada en la mitad del cuarto parecía mecerse a causa de otro gran fuerte terremoto. Eso nos muestra que 8,000 millas, el corchete 12,872 kilómetros, debajo de nosotros no hay nada más que la lava roja ardiendo. Y eso fue algo mismo tiempo que se estaba escuchando a nuestros agresores en el ultramar, diciendo que ellos han prohibido a la gente ir a Escandinavia y demás. Pues los aniquilarán con armas anatómicas y nosotros nos preguntamos, ¿qué sucederá si ellos empezarían a tirar esas bombas y estallarían esos lugares de la tierra? Eso haría exactamente lo que Dios dijo que haría, no más agua, sino fuego esta vez. Párrafo 12. Así que eso trae gozo al corazón del que aguarda esperando en la venida del Señor. Y la hora bendita cuando estos viejos cuerpos viles
serán cambiados y hechos a su propio cuerpo glorioso. Lo veremos. Tercero, no más lucha, no más pesar, no más vejez, no más días finitos, no más hambre, no más angustia, o no más enfermedad, no más muerte. No podemos comprender. Le estoy diciendo, amigo, eso es difícil porque somos humanos y muerte es una cosa tal que todos detestamos afrontarla. Pero ella es un alivio, es una cosa bendita, el saber que él vendrá algún día y estas cosas serán cambiadas. Ahora recuerde y persuada a sus, especialmente a sus amigos pecadores, ahora para venir a la reunión, este avivamiento que viene. Ahora, solamente a manera de una pequeña plática, mi garganta, como ya dije, no se ha aliviado todavía exactamente, y yo estoy todavía un poquito cansado, pero descansé esta semana, me aparté aún de fondo y todo, para poder tener unos días de descanso. Y entonces, esta semana entrante, quiero descansar un poquito, si puedo, y entonces prepararme para el pequeño avivamiento. Luego voy a Canadá y de Canadá regreso a Indianápolis. Y de Indianápolis a Chicago y de Chicago después la Convención Internacional de Hombres Cristianos de Negocio. Y me acapararon totalmente. Ustedes oren por mí y especialmente durante este avivamiento para que Dios me dirija un viaje completo de alcance mundial. Empezando en junio para regresar en noviembre o julio. Es decir, y esto es entrar en Europa, Asia, por todas las islas, los mares y regresar a la costa oeste. Salir del este y dar la vuelta al mundo y regresar a la costa del oeste. Un tiempo de tanta necesidad y ahora hay algo como que me detiene un poquito. Yo no sé si es algo en el camino o qué, yo no sé, pero ustedes oren por mí y Dios con toda seguridad hará que esté bien. Párrafo 14. Ahora tengo dos lugares en la escritura que he escogido en esta mañana para leer. Por la razón de que la gente que viene, viene para que se ore por ella. Este es únicamente un tiempecito para orar por el enfermo y el necesitado. Y me gustaría solamente poquito de la palabra. Entonces, tal vez si es la voluntad de Dios en esta noche, no solamente enseñe, sino predique un poquito de la palabra. Ahora quiero leer en dos lugares. Está en el Antiguo Testamento, ambos. Uno en número. Traductor. Y el otro está en Josué. Capítulo primero, el verso. Bueno, y tal hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámoslas, que podremos más que ellos. Y luego en Josué, el verso 90 del capítulo primera, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que vayas y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Yo amo la palabra y si yo diera un título para un tema, esta mañana yo quiero encontrar con el contexto aquí. Un texto titulado Dios cumple su palabra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Qué precioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1957. Yo no quisiera perder. Tenemos más adelante esa fiesta que dice el profeta y queremos introducirnos a ellos. Bueno, vamos a darle gracias por este compañerismo. Gracias, Padre Celestial, por tus bondades, por tus grandes maravillas que tú nos has dado, Señor, todos estos tiempos, Señor, antes de la fundación del mundo, tú ya hiciste este programa, Padre amado. Grandes son tus maravillas, grandes son todo lo que tú creaste, Señor, en los cielos, en la tierra, oh Padre amado. Pero tú diste una promesa en este último tiempo, Señor,
Es como la mamá cuando le dejaba al niñito que te cuides, la mamá se iba a su trabajo, al papá, pero el niñito se quedaba en casa. Te decía, cuídate, no hagas eso y no hagas lo otro. Esa es la promesa. Ya que Moisés se fue de la escena, nuestro profeta se fue de la escena, pero quedaron Josué y Caleb. Entonces Josué ha venido en la escena para nosotros. Nosotros somos ese Josué. Entonces en Josué 1:6 fue diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y esa promesa grande que dijiste de Josué 1:8, que estará grabado en cada uno de vuestros corazones, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué seguridad que tú nos has dado, Padre amado. Esa es la razón, es el motivo por el que nos juntamos, nos reunimos, Señor, de día a día, sabiendo también que estos medios tecnológicos están cumpliendo profecía, Señor, lo que Daniel vio en la escena. Él quiso vivir estos días, pero tú dijiste que cuando la ciencia se aumente, y hoy es el día, Padre, que nos ha tocado vivir. Ese es el privilegio para todos nosotros. Señor, ayúdanos para mantenernos con firmeza, para seguir de día a día. Sé que nos falta mucho tiempo para guardarnos en tu palabra, Señor, pero guíanos, Señor, ayúdanos, Padre amado. El día de mañana, si tienes un día más, estaremos nuevamente con los hermanos y hermanas aquí presentes, nuevamente para continuar con nuestros gloriosos mensajes a través de la lectura, un compañerismo grandioso que tú nos has dado, Señor, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno donde tú nos encontraste, Señor. Te lo pedimos, Padre. Al despedirnos, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia. Hermana Violeta, Dios le bendiga. Hola, Erika, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas. Hola, Rosalía, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga.